Conocer que estoy especialmente feliz de empezar este especial del Día de Reyes con David Pintor y con uno de sus proyectos, yo creo que más bonitos que tiene, desde luego el más personal, seguro. David Pintor, encantada. Encantado, muchas gracias por invitarme. Feliz de tenerte en Michester un día como hoy hablando de este proyecto que se llama el primer diccionario de, de Nara, que es tu hija. Sí. Sí, es un libro como decías muy personal porque porque el protagonista es mi propia hija, con lo cual pues de todos los que he hecho, aparte de ser el autor de tanto de texto como como de del diseño y de todo lo que envuelve al libro, es un es un proyecto muy personal, sí. Un proyecto muy personal que eh surge, el origen lo tiene en el nacimiento de tu hija, de Nara, que tiene 2 años y pico. Eh, de repente nace Nara y se descubre todo un mundo nuevo para ti porque con ella estrenas también la paternidad ¿no? sí es, es como un mundo nuevo para mí pero pero a la vez yo soy testigo del mundo que se descubre para, para ella eh, la verdad es que bueno fue todo novedad la verdad es que ser, ser padre pues, te, te, te embarca en una vida nueva con todo llena de de en mi caso cosas bonitas y, y el tema es que, eh, al igual que seguramente muchos padres eh, hicieron en algún momento, a mí se me dio por empezar a apuntar, eh, sobre todo cuando empezó a hablar, se, apuntar las palabras que iba diciendo Nara. Sí. En una libreta, iba, iba poniendo cada semana o cada vez que yo la escuchaba decir una palabra nueva, pues la apuntaba. En ese momento, sin, sin ninguna pretensión de que eso fuera a servir para algo, simplemente curiosidad de, de padre de decir, a ver cuántas palabras maneja al, al cabo de un año o así. Pero cuando ya tenía una lista bastante grande, de unas 150, 200 palabras, eh, sí que empecé a darle vueltas al tema de, de, de si se podría hacer algo con ellas. Y se me ocurrió lo de hacer un diccionario, un diccionario, evidentemente, de una niña de dos años, eh, año y medio, dos años, Eh, que es un diccionario diferente porque eh, no son las definiciones, en vez de ser con palabra, pues es con, con dibujos. Que para eso Nara tiene un padre ilustrador. Sí, sí. entonces pues la ventaja de, de, de poder además dibujar con ella y de enseñarle, eh, a ella le gusta mucho que le dibujen, más que dibujar a ella, le gusta que yo le dibuje cosas, que dibuja a la familia, y, y fue así como nació este, este proyecto. Aparte de hacer un diccionario simple porque... Yo lo que no quería hacer era pues, un diccionario del estilo de pues, un plátano y dibujar un plátano o poner una bicicleta y dibujar una bicicleta. Me gustaba pues, un poco incorporar ese, ese, ese algo personal, sentimental, de todo este proceso de los primeros años. Y por eso, pues yo estoy ahí en, en algunas de las ilustraciones, y por eso muchas de las cosas que pasan ahí, no todas, son pues experiencias y cosas que le, que le pasaron a ella o, o que a mí me sugieren cuando, cuando empezó a decir esas palabras. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo recibe Nara? Porque supongo que también, ya con dos años y medio, dibujando contigo muchas veces, de repente ve un libro y ya se reconoce. Sí, 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 se reconoce. De hecho, la, antes de ver el libro, yo le enseñaba las imágenes que iba haciendo en, en la pantalla del ordenador y, y se reía mucho. La verdad es que le hacía mucha gracia, se reía y se reconoce porque yo la tengo dibujado muchas veces. Claro. Pero más allá de eso, no, o sea, ya no realmente no es consciente de, va por las librerías y, y ve su cara en, en, en los libros y le hace gracia. Es el libro de Nara, pero no más allá. No, no es consciente claro. de lo que supone, pues, ser protagonista de un, de un libro. Uh -huh. Bueno, y supongo que todo el mundo eh, lo presentaste hace muy poco en la librería Enea, donde además hay una pequeña exposición con las ilustraciones eh, que forman parte del libro, muchas de ellas, eh, de este libro de, de Nara. Y yo creo que una de las, de las cosas más sorprendentes, a mí al menos me pasó, es cuando conoces el proyecto, el proyecto es que ya te enamora, ya te encanta, ya es como, ay, me encanta ese libro. Pero luego yo creo que este formato, y ya cuando lo ves, cuando lo tienes, es como. es casi un libro de, de colección, de tengo que tenerlo, aunque no tenga una nara en mi casa. Hombre, de las, de las opiniones que nos están llegando y de la gente que compra el libro, nos, nos, estamos teniendo la sensación de que efectivamente una vez que tienes el libro en la mano es difícil soltarlo. Y que se vende muchas veces casi sin abrirlo. No es lo mismo verlo pues, eso, en una pantalla o en, o en la web. y y yo tengo que decir que que tengo mucha suerte de haber encontrado a un editor eh de de la editorial de Gomagom que se llama Octavio, que es una editorial muy humilde que acaba de nacer, como quien dice, mm. lleva muy poquitos libros publicados, es es una persona muy muy entusiasta y y y con gran gusto para la ilustración, aparte de para otras para otras cosas. Y la libertad que me, ha, que me ha proporcionado es muy difícil de conseguir hoy en día que un editor te dé una libertad tan grande como la que yo he tenido en este libro tan personal. Con lo cual, es una apuesta muy, muy importante de, de esta editorial y, y es una suerte poder, poder contar con, uh -huh. con Octavio. Bueno, ellos también creo que acertaron de lleno contigo porque este libro que salió hace muy poco ya, ya ha nacido con muy buen pie, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, el, el recibimiento mm. ha sido muy bueno, a pesar de, de la humildad con la que, con la que nace de, de una editorial muy pequeñita. Pero, por ejemplo, el otro día nos llevamos una sorpresa cuando una web especializada de teatro infantil pues ya lo incluyó entre los libros así más, más destacados del, del 2019, cosa que la verdad es que nos sorprende viniendo de una editorial tan pequeñita, pero que nos alegra mucho. Claro, maravilloso. ¿Y el próximo año en italiano? El próximo año en italiano, sí, o sea, los derechos ya están vendidos a una editorial bastante importante de Italia y con la que yo colaboro desde hace años y, y sí, la verdad es que a la editorial le pasó un poco lo mismo lo que estamos diciendo, ellos recibieron muy, con, muy buena, con muy buenas maneras el, el proyecto cuando le enviamos el PDF. Pero cuando tuvieron el libro en las manos eh, dijeron, tal cual, hay que editarlo sí o sí y, y el año que viene estará en, en Italia. Bueno, larga vida para este diccionario de Nara, que yo creo que el día de mañana, ¿qué crees que va a decir Nara cuando... realmente ella sea consciente de que su padre le ha dedicado un libro en el que ella es protagonista y de una forma, yo creo, además tan especial. No lo sé, yo también tengo mucha curiosidad, porque sí, efectivamente, dentro de unos años, cuando ella empieza a saber lo que es un libro y lo que supone ser un libro, me hará... Tengo mucha curiosidad por saber qué dice, qué piensa, y, y es una de esas cosas que me apetece conocer. ¿Cómo vive Nara el mundo de los dibujos a través de ti? Dices, no le apetece tanto dibujar, pero sí verme dibujar. ¿Cómo se establece esa conexión entre vosotros? Pues eh yo creo que para un adulto yo siempre he experimentado eh en las firmas de libros o, o o en determinados programas de televisión que se ven por ahí, que el hecho de ver a alguien dibujando en directo es algo que realmente es es, es mágico y la gente tiene mucho interés y por ver cómo una cosa tan sencilla como que de un papel en blanco empiecen a A aparecer cosas simplemente con un bolígrafo moviéndose por, por esa superficie, mm. eh, es algo que, que es atractivo para, para un adulto. Para un niño yo creo que aún todavía más, porque claro, eh, tiene que ser doblemente mágico ver cómo aparecen cosas reconocibles y cómo, cómo, cómo ella va viendo pues que con cuatro rayas aparece un coche. Y es muy, muy interesante ver esa, esa capacidad que, que además me sorprende de... de de en este caso de Nara, pero supongo que de todos los niños de que desde muy temprana edad eh entran en ese juego de lo que es el dibujo, de ese código, uh -huh. de ese lenguaje propio que es el dibujo de 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 que reconocemos cosas que realmente no, no muchas veces no tienen nada que ver con la realidad pero que es mm, con cuatro rayas eh, defines un coche mm, o sí. una cara simplemente con un círculo, dos puntitos eh y una raya que hace de nariz y y enseguida reconoce que es una cara, a pesar de que ninguno de nosotros tenemos dos puntitos en la cara. Nuestros ojos sí, son sí, unas sí. cosas más complejas, con más, mm, más pestañas, el iris mm. tal. Pero ese, ese proceso por el cual dos puntitos son dos ojos, enseguida, enseguida entran en, en ese juego y es muy, es muy interesante ver cómo... Estás haciendo un máster con Nara. ¿eh? <laughs> sí, sí, la verdad es que es muy, es muy sorprendente ver cómo, cómo aprenden, cómo van evolucionando y cómo van viendo cosas. Para mí es todo un descubrimiento día a día. Claro. Eh, ¿Cómo eras tú de pequeño? ¿También te gustaba el dibujo? ¿Tenías a alguien con quien dibujar y a quien ver dibujando? Yo dibujaba sí. Yo la verdad es que me recuerdo dibujando desde siempre. O sea, eh, alguna vez me tienen hecho la pregunta de desde cuándo dibujas y, y yo no sé muy bien qué responder porque yo desde el barbulario eh, recuerdo que, que ya era el que más o menos se me daba bien y, y, y para mí el dibujo era una manera de entretenerme y así como muchas veces eh, era una opción de ocio ir a, a jugar al fútbol o ir a hacer un puzzle para mí era dibujar y yo me lo pasaba bomba dibujando y pasaba horas y horas dibujando y ese paso hacia la profesionalización alguien te dice pero qué bien dibujas o va desarrollándose poco a poco? fue muy poco a poco fue muy poco a poco porque como te digo desde siempre dibujaba y empecé poco a poco a, a recibir así algún encargo, pero al principio tampoco era una, un planteamiento de, de profesionalización. No sabía muy bien si eso servía para ganarse la vida o no. Y fue muy poco a poco hasta que un día, eh, no sé muy bien en qué momento, vi que, que eso que estaba yo haciendo me pagaban por ello y que realmente había posibilidad de, 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 de mm. llevar una vida dedicándome a eso y que era mi trabajo. Con lo cual fue una, un proceso muy lento, casi sin, sin darme cuenta. Uh -huh. Bueno, eh, muy conocidos tus libros porque tú trabajas muchísimo como ilustrador, tienes una carrera llena de premios y también de viñetas en tu vida. No, uh -huh. estábamos recordando cuando habíais empezado a colaborar como pinto y chinto aquí en el periódico. ¿Cómo surge esa colaboración que os lleva a estar bueno en uno de los eh, primeros puestos? Yo creo que sois de los más conocidos. ¿no? pues un poco el culpable entre comillas fue Siro Siro que, que bueno todo el mundo conocerá por sus viñetas aparte de sus programas de radio eh, fue un poco el que nos juntó a Carlos eh, Chinto con el que colaboro y a mí eh, yo a, a Siro lo conocía desde que era muy pequeño desde que tenía no sé diez años nueve eh, que lo conocí porque él era Jurado de un concurso de dibujo al que yo me presenté y que no gané porque, porque <laughs> había eh, copiado unos dibujos de Castelao, no calcado, copiado, pero que en, me decía siro que eso no tenía tampoco mucho interés, que era mejor que hubieras inventado algo eh, basándome en los dibujos de Castelao. Y desde pequeñito lo conocí. Eh, un día eh, me propuso la idea de eh, juntar eh, mis dibujos. con las ideas de un, de un chaval de aquella que, que él conocía, que se llamaba Carlos, y fue como empezamos a, a colaborar juntos. Eh, acabo de muy poco tiempo de conocernos, pues empezamos a, a colaborar con el Correo Gallego en una página dominical, onde sí. donde nos dejaban una página todos los domingos para llenar de cuatro o cinco viñetas. Y luego ya empezamos a, a hacer eh, dibujo diario en, en O Correo Gallego, cuando, cuando nació. Y aquí estuvimos muchos años eh, haciendo todos los días viñeta diaria. Oye, ¿es cómo se plantea este trabajo? Porque desde el punto de vista de los que no entiende, no lo entendemos. Es así como algo, ¿no? Mirar la actualidad y ver cómo le sacas jugo a todo esto y lo transmites a un lector. Lo más complicado es los plazos, o sea, tú lo sabes perfectamente. Yo recuerdo cuando estábamos en el correo, cuando estábamos empezando, que realmente era muy estresante la idea de que todos los días tenías que hacer una viñeta y que había un espacio en blanco que tenía que estar la viñeta sí o sí, que tenías un, un horario de, de cierre del periódico y tenía que estar la viñeta. Eso es muy estresante al principio porque además nosotros éramos muy jóvenes, yo en el correo pues tendría 19 años o así, Y claro, eso a una persona que está empezando es muy estresante. Claro, luego con el tiempo vas teniendo un oficio, vas teniendo unos recursos que te permiten solucionar las papeletas mm. en muy poco tiempo, eh en caso incluso de de que la actualidad te lleve a que la noticia esté muy cercana al al cierre. Pero así como en proyectos como este tipo de libros o otras tipo de ilustraciones donde puedes un poco programarte y Y decidir pues, un poco cuándo puedes dedicarte a hacerla y si un día estás enfermo y tienes mocos y no puedes trabajar pues al día siguiente pues ya ya lo harás. El periódico, no, el periódico te exige una regularidad mm. que además luego me ha servido para, para afrontar este tipo de trabajos con una mayor eh, rapidez y, y, y creo que esa disciplina que te impone el periódico de todos los días es muy bueno para, para luego afrontar trabajos mayores y de un poco planificarte y ser constante en el, en el trabajo. Bueno, es que te hace ser un poquito esclavo, ¿eh? te esclaviza un poco. Sí, eso de estar sí. todo el día y a se te esclaviza un poco. Es un poco y además bien. que hay otro tipo de, por ejemplo, incluso de viñetas o de trabajos que los puedes afrontar con, con otro plazo distinto, ¿no? Si haces una colaboración eh, de algo más atemporal. Pero cuando le estás pidiendo una viñeta de algo que es totalmente de actualidad, no es hago cuatro y me voy cinco días de vacaciones. Es claro. ya. <laughs> sí, ¿no? Bueno, y, y ahora incluso, incluso peor, entre comillas, porque nosotros cuando empezamos, claro, no había internet, no había páginas sí. web. Antes la actualidad se medía en 24 horas, ahora ya es algo frenético que la actualidad se mide en horas, en minutos, es uh -huh. es qué pa, está pasando aquí ahora y dentro de 2 horas ya está pasando otra cosa. Entonces, uh -huh. claro, es muy frenético y y sí, es un poco esclavo de la de la actualidad, pero bueno, en eso consiste el oficio. Uh -huh. Hay algún tipo de trabajo que te guste especialmente, no sé si las viñetas o las ilustraciones para determinados libros para ayudarnos a descubrir ciudades como Lisboa o Compostela. Y a mí es un libro que me encanta, el de Sandia Hoy. ¿eh? Gracias. Eh, me gusta todo. La verdad es que el, el contacto con la actualidad de trabajar en un periódico es algo que, que te da mucha energía y, y que es muy satisfactorio. Eh, pero a mí lo que me gusta es tener la capacidad de hacer cosas diferentes. Y, y yo reconozco que, que si tuviera que hacer solo una cosa durante todo el tiempo, me aburriría. El hecho de, de trabajar en un periódico, pero luego a poder afrontar este, este proyecto de un libro para niños, pero que a lo mejor al cabo de, de un mes me sale un proyecto de hacer una cosa más para adultos, una cosa diferente, o, o un trabajo más de, más de diseño o de cartelería. Eh, eso es lo que realmente a mí me gusta, poder cambiar de tercio y, y hacer cosas diferentes. Y creo que la profesión que, de ilustrador hoy en día tiene tiene esas posibilidades de, de afrontar muchos trabajos diferentes eh, dentro, de, dentro del campo de la ilustración. Bueno, pues yo creo que es un libro maravilloso para cualquier época del año, pero ya que estamos en esta época navideña y los reyes a la vuelta de la esquina, el primer diccionario de Nara, es una de, es una de las mis primeras recomendaciones. De todas las que voy a hacer esta noche, esta es una de mis primeras recomendaciones. Y, por supuesto, recomendar que vaya a verse la exposición de David Pintor en la librería Enea, que yo creo que si acertaste de lleno con la editorial, una editorial pequeña pero con buena voluntad, yo creo que Enea sigue el mismo perfil, que es bueno. la buenísima voluntad de, de Lola y de su equipo. ¿no? Bueno, sí. Librería Enea, ilustraciones de David Pintor e ilustraciones de David Pintor en el primer diccionario de Nara. Muchísimas gracias, David, por haber estado aquí. Gracias a ti, Ana. Nosotros vamos a seguir hablando de muchas cosas. Viene ahora Natalia Alcaide y nos trae su personalísimo punto de vista para este Día de Reyes. Pues yo decía, vamos a ver la mirada de Natalia hoy en este día tan especial de Reyes, pero vamos a ver también la de Juan Morandeira. Yo creo que es algo así como lo que pidieron ellos dos. A mí me llegó la onda, ¿no? porque siempre están ahí como echándose de menos, a ver qué dice uno, a ver qué dice otro, a ver si coinciden con los estilismos. Y yo dije, bueno, mejor el Día de Reyes les voy a hacer yo un regalo de predía pre de Reyes, que es juntarlos en la misma sección. Cada uno con la suya, pero en la misma. ¿Qué os ha parecido? Feliz. Te tengo yo encantado. face me, a face. Y me he puesto brigi pues para estar aquí en igualdad de condiciones, claro. Entonces, y vas? yo ya que la fuerza me acompañe. <risa> <risa> con estos dos, que la fuerza me acompañe. <laughs> Pero tú ves qué sí. coordinación tan bonita. Es como un árbol de la, el árbol de Navidad y las bolas. <laughs> Además, te tengo face a face. Te tengo controlada. Directo, directo, directamente Directo al corazón. Tú me enseñas. Yo voy ahora, tú vas después. Tú vas así, que te tengo muy enfrente. Venga, venga. Y me Feliz. Así. Lo organizamos. ¿Qué tal los fue fin de año? Pues la verdad es que fenomenal, como siempre, acostándose a las mil, bebiendo un poquito, charlando ¿Bailando con mucho? los amigos. Sí, también de bailar lo llevo en el cuerpo. No, no no, no, tengo opción a no bailar yo, la verdad. Lo llevo ¿Sí? en el cuerpo, sí. Muñeira? También, si hace falta, ya sabes. O sea, eso yo me apunta a lo que me haga encanta. falta. Todo lo que sea bailar estoy ahí y la muñeira también va en la sangre conmigo. Con lo también cual, pues, si suena una gaita o una pandereta, pues ahí, ahí nos arrancamos. Mm. Natalia, ¿y tú qué tal? Un fin de año maravilloso, fuera de aquí. Muy bien, muy bien, muy pero bien. Pero tienes que contar con calma ¿eh? con todo lo calma. que has hecho. Y todo lo que he visto, los modelazos, que a mí lo que me gusta es eso, pero modelazo. Yo también he bailado como Juan, pero está, está, tú estás en ventaja, yo estoy en desventaja. Nosotros llevamos tacones. Entonces al final me dedico a bailar más en el taburete, moviendo los pies, pero sentada. Pero la, como que no así como aquí me quiere la cosa, ¿no? un poquito sí, de ritmo. Sí, sí, y que tal. hace un poco más divino tal. Y así me da tiempo de paso a mirar todos los modelitos de la gente. Que hubo, como siempre, como todo, aciertos y menos aciertos. Bueno, nos lo tienes que contar todo con mucha calma. Yo no quiero... Yo voy a ser buena, estoy siendo buena. ¿eh? No quiero que lo cuentes hoy porque teniendo aquí enfrente a Juan nos vamos a morir de envidia los dos. Igual pues sí. este, esto no acaba bien. Sí, y yo sí, quiero sí, sí, empezar sí. el año con paz y amor, paz y amor. Sí, siempre ¿no? con paz y amor. Nosotros Mucho nos paseamos. llevamos muy bien, no tenemos problema. Además, cuando trabajas en un buen equipo, de lo que siempre decíamos, hay como una buena onda, ¿no? Claro. Que siempre tanto le gusta decir lo de la onda. Pues sí, la onda la hay. Y sí, las miradas ya nos entendemos, ¿verdad? Totalmente. Ya está. Bueno, pues miraditas por todas partes, que ya veo yo que vienen muy coordinados, y vamos a ver si acertamos con un regalo, que ya que estamos en, en los previos de, de Reyes, hoy Natalia nos va a dar algunos consejos, algunos regalos de moda eh, y tips y consejos para ver cómo se acierta con un regalo. Pues como el regalo es tan personal y tan concreto y todo esta, todos estos programas pues, hemos dicho y siempre hemos hablado de cómo qué regalos nos apetecen qué es lo que más desearía yo lo que más me importa ahora es dar los consejos vamos a dar un poquito de vuelta y vamos a dar los consejos de cómo tienes que preparar un regalo personalizado para alguien especial en tu vida por ejemplo pensar en el otro es el tip principal cuando hacemos un regalo a lo mejor pensamos ay a mí me gusta esto no ¿A qué es lo que más le gusta? Eh, hay que conocerlo a la otra persona para dar esa facilidad de contenido. Es que hacerle un regalo. Tienes 365 días del año para escucharlo. ¿no? Pues que muchas veces nos parece algo simple, pero ¿qué querráis? Pero si a lo mejor te lo he dicho mil veces, he ido contigo, he dicho, ¡ah, oh, cómo me gusta esto! Entonces, pensar en el otro, personalizarlo. El tip dos, dedicar tiempo y ganas. Si esa persona merece, no es saber, hay regalos para cumplir que todos lo sabemos y nos complementamos perfectamente, pero hay regalos especiales. Por ejemplo, si alguien me pregunta qué regalaría a Ana o qué regalaría a Juan, yo ya más o menos ya sé porque os voy conociendo. Entonces dedicar el tiempo y las ganas. Normal, será por veces que digo yo que quiero un chale en las Bahamas? Vamos. Pues igual te llegas por Reyes. Además de una buena idea siempre digo ¿no? que cuenta el esfuerzo. Dedicarle a esta persona el tiempo necesario que el tiempo es oro. Y después, un tip 3, que es lo que yo haré? Apostar, siempre os lo digo, por favor, un solo regalo. Sé que a la gente le gusta abrir muchos paquetitos, macho pa, 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 paquetitos, pero bueno, hay estudios psicológicos que demuestran que, que apreciamos más un solo regalo, que concentramos nuestra atención en un solo regalo, sobre todo si es bueno. Que varios, que a veces no siempre acertamos, es así de bulto, ¿no? Y no siempre lo más caro es lo más valioso. Y a veces prima, por ejemplo, más la utilidad, la comodidad. Eh, ¿Qué es lo que te apetecería a ti? Pues yo sé que unas vacaciones son un Ah, spa. no, 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 ¿Vale? yo en eso difiero un poco. ¿No? Porque siempre me recuerda a mi madre cuando le decíamos, ¿de qué tienes falta? El no, ¿Qué quiero? <laughs> o sea, a veces no tienes ¿Ves? falta, pero es lo que quiero. Yo soy más regalo capricho. Eso es una buena pregunta. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Entonces, cada persona a lo mejor hay gente que dice, no, a mí me hace falta esto porque es más práctico, quiero apreciar. Y otra persona, pues es como... ...ya lo tiene y dice, no, quiero esto... ...entonces es, es, es lo que hablábamos el tip primero... ...unos escuchar. estiletos, nunca hay suficientes... Exacto. ...un estilo de piel, nunca hay suficientes... ...Dios, tú me entiendes, hablamos el mismo idioma... ...lo necesito, nunca no, lo quiero... ...sí, sí. <laughs> es, ese sí unánime cuando abrimos un regalo... ...es la mayor satisfacción... ...y por ejemplo, el tip 4 que yo regalaría... ...si así sí, ya está muy de moda, ya todo el mundo lo entiende... ...es el regalo que es, no solo es un regalo... ...sino que es una experiencia... O sea, regalar momentos, momentos para compartir. Pero sobre todo esos regalos que mm. yo te los doy a ti, Juan, para que tú hagas lo que quieras, no, lo vas a hacer conmigo. Porque la experiencia se tarda conmigo. Es decir, un spa, un viaje, una, una, experiencia, una cena sí pero este año no quiero más cenas por yo quiero experiencias <laughs> bueno distintas. depende de dónde sea la cena ¿eh? ah bueno claro entonces sí. viaje cena yo creo, <laughs> que, yo creo que hay que <laughs> ver dónde depende claro. de dónde sea igual so, hacemos un huequito claro también bueno si hay que hacerlo se hace si ese sacrificio es sobre todo esos regalos que que, que parece que re, se recuerdan en la memoria porque es, cada vez que lo recuerdes, es otra vez otro regalo, una sonrisa, un comentario. ¿Te acuerdas lo que dijo Fulanita Menganito? ¡Ja, Que hoy lo pasamos, repetir. Mm. Eso para mí, entonces, para mí es mucho más importante que una lista de regalos así. Pues quiero esto, que, que también, ¿eh? que desde aquí lo digo, ¿eh? yo quiero esa lista, más el regalo de, de las experiencias de aquellas personas que espero que me correspondan por amistad, por cariño, por amor, ¿no? ¿Te parece una buena elección? ¿Me eso parece de la experiencia? Yo creo que ahí te has quedado con eso. Sí, bueno, yo soy muy fan de los regalos experienciales, pero sí. no de ahora, de eso hace mucho tiempo. Sí, me parece sí, maravilloso. Me gusta. Pero además otra de las cosas que también me gusta a mí es que tú ese regalo, sea el que sea, la presentación, eso lo es todo. Cualquier idea que sea, muchas veces siempre nos lo ha dicho, ¿no? cualquier pequeña idea, si está bien envuelta y bien presentada, pues es una gran idea. ¿no? Pues en un regalo podemos hacer, así que tenemos, cuidar hasta el mínimo de todo. Y a todo el mundo le gusta, ay, que mira, se ha asmerado, ese lazo, ese adorno, ese detalle enamorado, cualquier cosa que tú tengas, la envuelves como si de una joya se tratara. Entonces, y personalizarlo. A la gente le vuelvo, mira que estamos en el mundo de la era digital, de las redes sociales. Bueno, pues el, yo el año pasado había hecho una serie de invitaciones, o sea, una serie de felicitaciones, perdón lo había hecho de puño y letra y me llamaron agradeciéndolo porque me dijeron he recibido oh, varias personas eh, estas invitaciones y todo el mundo me los hace pues, en un mail, en un correo eh, no a mano alzada ni con tu, con tu escritura y aquello que te repares, cualquier cosa muchas felicidades, que lo han escrito, que lo has hecho un detalle y tal, son las más agradecidas porque claro, ahora ya es la ausencia de no lo rápido y sí digital y yendo muy rápido sí, que alguien se pare un ratito a escribir especialmente para ti pues yo creo Exacto. que es el valor de lo distinto sí. lo que también genera un poco esa diferencia por eso, entonces todo este tipo de regalos que tanto nos gusta, pues lo más importante al final es que ver que el resultado es pues, una, ilu una ilusión, que al final todos somos adultos, pero en esos momentos nos gusta convertirnos en niños. O sea, que... Y sobre todo que sean muy personales, ¿no? Por al supuesto. final es lo que redunda, que lo hagamos personalmente, que se vea que hemos pensado en esa persona a la que está destinado, que la hemos escuchado y además que queremos incluso compartirlo con ellos, ¿no? Que es un poco lo que decía Natal. Bueno, pues nos ha gustado mucho esto de los paquetes, ¿eh? Vamos a ver qué sí. nos viene y si te han hecho caso. Eso es lo que vamos a hablar en el próximo, en el próximo programa. ¿Y a dónde nos lleva Juan hoy en su Zoom Style? Pues eh, como tenía, yo sabía que íbamos <laughs> a tener aquí a Natalia, he decidido que mejor que hablar de la, los hoteles de moda o la moda de los hoteles. Podemos mirarlo por donde queráis. Y aparte, como me has dicho que quieres un apartamento un o apartamento, un chalequera. Da igual, lo eh, que sea. En, en, en las Bahamas. Sí, lo aceptamos. Un mini todo. estudio ya Está me igual. servía. Si es bueno, en las Bahamas, sí. Rojo. Yo tengo para ti una habitación en Bali. ¿Qué te parece? Ay, ya, me la quedo. Te la quedas. Y okay. yo también la quiero si tiene un gran armario. Si tiene, como dicen, la, pues, la, un closet. Pues debería tener digo. un buen armario porque, como vamos a hablar de los hoteles de la moda. Son hoteles de moda donde los diseñadores eh, han dejado ahí toda, toda su, su imprenta, su forma de trabajar y su forma de hacer. Y el primero, ¿qué os parece? Bueno, Ay, yo favor, me veo ahí. ¿eh? Yo ya no os quiero ves, ni ¿no? habitación, yo ya, 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 con la marca me Pues mira, este es el, el Bulgari Hotel en Bali, ¿no? que, que bueno, que claro, está en un sitio en un clave. Perfecto y, y maravilloso, ¿no? Es una reinterpretación del estilo balinés con un distintivo del estilo vulgar italiano, ¿no? Donde todo está perfecto, medido, estudiado. Son 59 villas. ¿no? Ahora veremos una habitación, ¿no? Y está todo tallado en piedra volcánica a mano y toda la decoración que hay está hecho por artistas del, del lugar, ¿no? uh -huh. Yo creo que, que contempla perfectamente lo que puede ser el, el estilo de, de Bulgari, perfectamente. No, y no o sea, solo el de Bulgari, el mío también. El tuyo también. <laughs> el estilo total, pero a sí. ti te gusta Bulgari. Bueno, por supuesto, Perfe claro. Pero por bueno. eso, este lo puse primero, porque es el hotel joya, nunca mejor dicho, de las joyas de Bulgari. ¿no? Entonces me parece, me parece uno de los, de los más eh, distintivos. ¿no? Pero tenemos muchos más. ¿eh? Entonces, eh, podemos pasar a otro que es totalmente distinto, pero que es muy especial, que es el Mosquino Hotel. ¿Cómo os imagináis este hotel? Bueno, pues más recargadito, ¿no? Más recargado. Pero es, lo soportamos. Nosotros sí, sí, soportamos sí, sí. todo tipo de ambientes de ese estilo. El recargado, fijaos, no fijaos el relajo... ¿Cómo es esta cama? Es una cama vestido. Un Vestida, tío. ¿no? Entonces sí que conserva un poco ese rollo de mosquino donde está, es todo un poco irreal, ¿no? donde todo es como muy distinto y muy especial. ¿no? Y, y este está en Milán, son 65 habitaciones, ¿no? y es como un mundo de ilusión en este, en este hotel. En esta foto, fijaros lo que nos reciben. Nos reciben tres vestidos de luz. Una oveja y una silla oveja. ¿no? Es un mundo de fantasía, es un mundo de ilusión, es un mundo donde el mundo fantástico de Moschino se ve reflejado en, en todo lo que es este, este hotel. ¿no? Y de este, que es un poquito más especial y que no os veo tanto en él, os voy a llevar a otro que está en uno de los edificios más altos del mundo. ¿Os podéis imaginar dónde, dónde está? Vámonos a Dubái. Vámonos a Dubái, <laughs> por favor. ¿Faltaría más? Pues aquí, en el Burj Khalifa de Dubái, está el Armani Hotel, uno de los Armani Hotels. ¿no? Y la verdad es que yo he estado en, en este hotel y, y la verdad es que es, es, la, la, es maravilloso. El enclave es mejor imposible, las vistas, la atención es increíble. ¿no? Es el edificio más alto del mundo, tiene 160 habitaciones y tiene una mezcla entre la estética Armani y la hospitalidad italiana que era lo que quería hacer eh, Armani mezclar esas dos cosas ¿no? es como mucho más más sobrio cuad ¿no? más, más cuadrado más estético sí. en el sentido de líneas muy puras pero también es un hotel eh, que está muy bien y tiene un enclave maravilloso de momento por dónde nos quedamos pues mira yo como no me da yo Bali ahí yo pero, Dubai, vamos a ver, Bali, o Dubai? ¿A Bali o Dubai pero mira como sí. me a me Bali gusta, le tengo muchas ganas ¿eh? como más que a me, me gusta todo yo voy a hacer el recorrido de todos y después lo cuento pero que tengo unos <laughs> cuantos más Igual ah, son pues, demasiados. Pues, si hay que sacrificarse para ir a todo lo que tú me presentas, pues voy. Ya lo vale, sabes que a mí vale. me lleva. Vamos a ver mí. este, porque este yo creo que a Natalia, ¿no? por lo de sencillez, igual le encaja. ¿no? Y es el hotel del maravilloso Cristian Lacroix. Oh, Dios mío. Todo el mundo que controla un poco de moda recuerda sus maravillosos desfiles, esa eh, pomposidad, esa grandiosidad, esa mezcla de tejidos, esa mezcla de. De diseños impresionantes. Sí, ¿no? que... Yo es que me acuerdo que mi madre compraba el Lola, el, el, el este Colecciones o el que fuera, ¿no? mm. y siempre había una sección especial de moda ¿no? donde salía Lacroix y Aquello era todo pasamanería, bordados, una cosa fuera de lo normal. Y yo creo que esto te encaja perfectamente con lo que es su mundo y su imaginario. ¿no? Algo como muy poderoso, muy exagerado y muy, 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 muy distinto. Me encanta. Y de este vamos a saltar a otro que también nos va a gustar mucho. ¿Sí? Vamos a volver a, a la playa. ¿Qué os ah, parece? Ah, sí, <laughs> bueno, sí, eso aceptamos. ¿A la playa nosotros? ¿Qué os parece sí. bueno, eso? Pintaza, bien. pintaza de hotel. Oye, ese azul. Sí. Me da ya igual, ¿cómo sea. Pregunta, ¿de quién puede ser este hotel? No son muchas pistas, la verdad, con esto que os enseño, pero... No, eh, no, no, no lo sé. Pues es el hotel de Oscar de la Renta, también ah, otro de los grandísimos, claro. grandísimos, grandísimos de la alta costura de la, de la moda española. Y, y sí que, sí que pues miradlo como. ¿Está como en Santo es. Domingo? No, está oh. en Punta Cana. Bueno, bueno bien, sí, en Santo por Domingo, aquí. pero sí. en Punta Cana Vamos. exactamente. Son 15 villas de lujo, en primera línea de playa, y ya veis que combina perfectamente maderas de, de, de la zona, tejidos eh, buenísimos, una mezcla de, de luz, de, de vida, con, con ese amarillo que le da una fuerza y una potencia de verano ah, y, de, y de bienestar. El color que le gusta tanto a Ana, el amarillo. Mira, combinamos ¿Sí? moda, combinamos... ¿Ves cómo es lo que yo te decía, lo de los regalos, saber escuchar al otro? Llevas conociendo <laughs> los colores y eso es lo que realmente gusta. Claro. Pues mira, ¿dónde lo vamos a llevar? Pues a ese hotel, porque te gusta tanto Hay el amarillo. La playa. la playa no, eh, pero el amarillo sí. Claro, yo es que le voy a pedir a los reyes para vosotras un viaje a uno de estos hoteles. Por eso estoy escuchando. Para y te que... harán caso. A ver, a ver ya bueno eso nunca se sabe tú ya sabes que hasta el día 5 por la 5 por la noche uno no, no sabe, no bueno. sabe lo, que, lo que puede llegar con lo cual bueno puede puede porque tenemos ahí sí. la lotería que mira tú que nos da ideas para escaparnos corriendo es verdad es la lotería del niño claro ah, ahí está a mí no es otra ilusión uh -huh. y tenemos eh, el de otra firma también muy especial que se llama Biblos no y que es el hotel Villa eh, Art y que es sorprendente, pero en todas sus partes, absolutamente. ¿no? Es un edificio del siglo XX, con frescos en las paredes, con objetos de arte, no hay dos habitaciones iguales, y es un estilo veneciano ¿m? que, mirad, esta mezcla es absolutamente maravillosa. O sea, mira sí, qué frescos, es sí. qué paredes, qué lámparas, y luego todos los muebles son como siglo XX absoluto, mm. con un punto muy psicodélico, actual, eh, formas muy redondeadas, ¿no? que sí que es un contraste realmente distinto y que es bastante característico también de, de la marca Libros. ¿no? Eh, bueno, tiene un punto, un punto muy especial. Y ya el que es último que os propongo, ¿eh? este es perfecto para esta temporada. A ver, uno con nieve. ¿Sabéis ¿no? esquiar? No sé qué... <laughs> ¿Sabéis hay... esquiar? Si es que me estás leyendo no, la mente. No, no sé. Ahora, ponerme looks de, de esquí, eso lo clavo. Pues fíjate, yo creo que este te va a encantar. Dime, ¿De, ya quién, me veo? ¿de quién es este hotel? ¿Eh? A, a ti te gusta, ¿eh? Sí, seguro, me gustan todos. Pues no este es el de hotel qué? de Louis Vuitton en los ah. Alpes franceses. Bueno, pues ya está. Sabía, ya está que encantar, hombre, sabía que te iba a encantar. Bueno, y yo bueno. creo que disfrutar aquí unas navidades puede ser mmm, una experiencia religiosa sí. nunca mejor dicho. ¿no? Sí. Es como, como perfecto, como todo en su sitio, como materiales eh, fantásticos, ese rollo guardillado, ¿no? porque parece que la nieve eh, navidad sin una guardilla y una chimenea como que no funcionaría, ¿no? Uh -huh. y tiene todo lo que, lo que puede englobar yo creo como un hotel de lujo y más en Navidades y en los Alpes franceses. Mira, Juan nos me conoce bien, ¿eh? verdad que nos conoce bien. Sí. Sabe que nos sirve cualquiera y sobre todo hay una foto, hay en fotos que yo lo miro desde otro punto de vista. Digo, los hoteles me mejores para ser Instagrameados, <laughs> porque eso es el también. pack también, ¿no? Ahora las claro. celebridades es que son... van a esos sitios y dicen, a ver, ¿qué lugares son especiales para fotografiar? Estos son únicos, excepcionales mm. y maravillosos. Claro, son los hoteles de moda, de la moda. Entonces es que se junta todo ahí, o sea, es, es como la combinación. Para Perfecto. Estoy en el hotel de Bulgari, estoy en el hotel de Louis Vuitton. Bueno, pues realmente eso yo creo que son mil likes de repente. ¿sí? <laughs> seguro, seguro, la verdad es que estupendo. Bueno, pues así arrancamos nuestro primer programa de la temporada, nuestro primer programa de este año, de la temporada, no de este año. Con estos dos amigos barra colaboradores tan brillantes, que lo demuestran semana a semana lo brillantes que Nunca son. Nunca mejor dicho. Hoy. Sí, 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 sí. Y que nos has llevado, bueno, nos has llevado a sitios muy chulos, ¿eh? ¿Verdad? Ya no me atrevo a preguntarte, ¿para cuándo tenemos habitación en.? No, <laughs> ¿Es lo ahora, nuestro. Ahora, depende de lo que bueno. nos traigan los Reyes, Pero buscaremos bueno. habitación. Vale. Te lo prometo. Vale, bueno. ahí quedamos. Eh, Natalia y Juan, muchísimas gracias a por tí. haber estado aquí otra vez, por arrancar el nuevo año conmigo. Y la próxima semana, a ver, contamos aquí, a ver qué nos trajeron los reyes. Venga, me parece ¿Vale? una súper buena idea. Yo lo voy a contar todo. <laughs> y si abrimos algún paquete, también? también. También, también, también podemos abrir paquetes. Será por abrir paquetes. Vamos a ver qué nos trae Carmen Pichel y enseguida pasamos con Sociedad, que también viene muchos colaboradores con muchas cosas que contar. Bueno, hola, tenía yo muchas ganas de llegar a este punto ya, de, de, de contaros lo que, o sea, recopilar un poco todo lo que se puede conseguir en un atelier de costura para vestirte de novia en ese día tan importante. Eh, resulta que si tú vas a elegir un pretaporte, pues ya es más fácil entre comillas, porque ya vas a ver un traje hecho y vas a decir, este me gusta, este no me gusta, este no sé qué. Pero cuando tú decides que la idea esa que tienes en tu cabecita la quieres transformar en que sea tu traje de novia y vas a tener que hacer equipo con tu diseñadora, con, con tu diseñador, con, bueno, con quien tú elijas, pues es importante que conozcas cosas básicas. Cosas básicas de lo que pasa con los tejidos y qué puede pasar con ellos, porque hay mucho más allá de lo que en principio te crees que existe para llegar a cumplir tu sueño de ese día tan especial. Hoy vamos a hablar de los encajes y vamos a empezar por este que tenemos aquí en imagen, que es el guipur. El guipur tiene una condición muy importante, que es un bordado que en Cuanto conseguimos tener la calidad deseada, eh, es siempre con hilo muy fino para que sea maravilloso, bueno, siempre, siempre que sea de los maravillosos de toda la vida, que como se dice. Y en las, cuando tiene muchas pasadas ese bordado, es muy bueno, cuando se ve un acabado excepcional. En este momento se llevan mucho también los eh, guipures de algodón con hilo grueso. Eso no quita que el, esa tosquedad y ese cuerpo que tienen actualmente no sea también, hay unas calidades impresionantes, impresionantes para hacer ese tu traje de novia. Entonces, el guipur. Como eh, tejido número uno de los encajes, y es por orden, no porque sea el mejor, simplemente uno de los magníficos, y por la, por la facilidad que nos da para hacer cosas. El encaje reborder, que es lo que estamos viendo ahora. Eh, ¿Qué pasa con este encaje? Bueno, pues eh, es otro que, de los que debes conocer, que es el típico encaje, que puede ser cualquiera de los chantillis o similares encaje típico español de la mantilla española, hechos en seda, en. Tecno seda, o sea, tacto seda, que no seda, en hilos de algodón, hay muchísimas eh, materias primas. Y la diferencia que, lo de, que tiene con un encaje normal es que va. Todo lo que es la parte más importante del diseño, eh, bordeada toda con un hilo muy finito, un canutillo, que le da relieve a todo el bordado. Entonces, tanto en la blonda como en, pues en las flores o el motivo que sea, va a estar reborde, todo rebordeado con ese hilo. Por eso le llaman rebordere. Bien, este es otro de los importantes y ahora pasamos al chantilly. Es el más delicado, es muy fino. Por norma, hombre, se puede hacer, de, puede ser de algodón grueso, pero por norma, por norma es muy fino. Es un encaje muy caro, siempre está hecho con materias nobles, algodón magnífico, seda magnífica, y luego hay las versiones más asequibles que están hechas con otros mmm, hilos uh, que dan el aspecto de, pero que no son. Normalmente se utilizan poliamidas que pueden llegar a tener unos tactos impresionantes y que son geniales. Por lo tanto, está bien también. Cuando queréis el chantilly o aspecto chantilly, puede ser. Está muy bien para todas estas cosas, todos estos trajes que queremos que tengan mucha caída, que sean muy mórbidos, muy finos. Ideal el chantilly. Y ya por último, pasamos al, al, a uno que ya ni, ni siquiera en estos momentos está mucho en el mercado, es, eh, pero sí es muy importante a lo largo de la historia y eh, es un bordado, en este caso, pero digamos que hace las veces del encaje, es un bordado que es el rechelie. El rechelie se suele hacer sobre tejidos con cuerpo, eh, tejidos de algodón con mucho cuerpo, puede ser un raso de algodón o seda con mucho cuerpo, el duquesa que hemos visto en una de las anteriores entregas, pues estaría bien, podría ser también sobre un micado, podría ser sobre una organza, pero ya una triple organza, o sea que tenga mucho cuerpo que sea con. realmente un tejido con cuerpo, porque si no, como esto hay que hacerlo con bastidor, pues requiere... Mmm, Cuerpo, bueno, y con bastido se hacen también sobre tejidos finos, pero sobre todo es un bordado que por norma siempre se hace con tejidos con cuerpo para que quede ese realce que hace cuando se borda y cuando luego se utiliza. Entonces lo traigo aquí para que lo conozcáis. Ya pasamos ahora a ver las otras versiones de estos cuatro que os acabo de hablar. Aquí tenemos, por ejemplo, pues eh, un, un bordado, eh, un guipur, que está eh, de los magníficos, pero que está petado de pedrería, o sea, totalmente remarcado con pedrería para que hacer esos cuerpos que, pues, que vemos en muchísimas Novias ahora que, están, que hacen como un efecto tatuaje que en la mayoría de los casos ni siquiera se utiliza todo el encaje así junto, sino que lo que se va haciendo es un bordado eh, posicionado, que le llamamos que es donde queremos que esté el bordado, lo ponemos y donde no queda un descubierto total, un efecto tatuaje. Entonces, esta es una de las joyas de la corona, que diría yo. Luego aquí tenemos, os hablaba antes de los guipures con mucho más cuerpo hechos con hilo de algodón, que es otra de las tendencias importantísimas en este momento. O sea que a tener en cuenta ya estáis conociendo más versiones de los cuatro magníficos que os hablaba al principio y luego ya pasamos por ejemplo pues aquí tenemos otro chantilly que está hecho con eh, un engranaje de tul es un súper fino súper fino súper fino y que es de los maravillosos vamos maravillosos maravillosos cuando lo que queréis es algo sutil y que huele a vuestro alrededor vamos para estar guapas no lo siguiente y aquí tenemos pues otra imagen de otro tool la anterior era un rebordere aquí tenemos otro bordado os he traído ya un grupo grande de, o sea, después de haber visto los cuatro magníficos con sus versiones un grupo grande de cosas, pues mira, aquí esto es un bordado con lentejuelas, sobre una base que le llamamos eh, invisible, que hace el efecto tatú, cuando tú lo pones sobre la piel, solo se ve el bordado, no se ve que esté hecho sobre nada, es como una, una tela de araña la que tiene debajo, que no se ve nada en el cuerpo, parece que es magia pura que hemos tatuado el encaje sobre tu piel, es ideal, ideal, ideal entonces, bueno, eh, vais viendo ahora, pues distintas, veis cómo está cuajado de lentejuelas, es o sea, una manera divina de hacer un cuerpo precioso. Aquí tenéis otra versión de un chantilly, aquí es un chantilly mmm, preciosísimo hecho con hilo de seda y algodón, que, vamos con un estampado que claro, ahí está, o sea, el chantilly tiene muchísimas maneras de hacer el bordado, normalmente se hace eh, con moldes, es como el, el encaje de camariñas, que no le he traído aquí, porque eso merece... Un, un día aparte os lo contaré, pero que eh, suelen ser los dibujos, suelen ser plantillas antiguas y entonces se repiten con más o menos grosor, aquí tenemos ya una telaraña cuajada de, de payés de lentejuelas, otra de las tendencias, pero aquí ya hablamos de tendencias que tenemos actualmente ya, pasándonos a otras versiones, aquí tenemos otro, eh, otro guipur, no sé por qué, el guipur se me ha atragantado hoy, pero me encanta trabajar con él, es la garganta que esto, este invierno me está, to, me está dejando tremendo. Eh, otro guipur más, ya con dibujos muy geométricos, quiero decir, que ya en las versiones guipur eh, chantilly eh, eh, encaje normal, mira aquí tenemos otro guipur ya con dibujos geométricos. Es infinita la cantidad de cosas que tenéis. He traído muchas imágenes para que las disfrutéis. Aquí es un tul bordado, con fleco incorporado, un fleco cortito, que es para disfrutar. Es infinita la cantidad de cosas que tenéis de encajes para poder conseguir que vuestro vestido sea maravilloso. De hecho, normalmente las tendencias nos traen una mezcla de encajes normalmente a la hora de hacer esos cuerpos maravillosos y esos trajes enteros. Por ejemplo, esto es ideal para hacer un traje entero, sin ningún corte de la cintura, con esas nuevas tendencias que son como muy limpias, muy mmm, ligeras, muy fáciles de llevar. Pero bueno, de eso si acaso hablaremos en otro momento. Hoy cierro lo que sería esta parte de texturas, de tejidos, para que tengáis esa idea básica de mmm, cuatro tejidos con cuerpo, cuatro tejidos con mucha caída, cuatro encajes maravillosos básicos y a partir de ahí, eso, miles. Ya sabéis, tenéis atelier por todas partes, donde podéis, bueno, por muchos, por muchos sitios, donde podéis conseguir esa persona que os acompañe en el camino para tener esa experiencia maravillosa a la hora de vestiros de novia. ¿Nos vemos? Pues muchos temas para comentar en este primer programa del año, día, un par de días antes de, de los Reyes. Y hoy con Pati Blanco del Corte Inglés. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal, buenas tardes. ¿Qué tal las navidades? ¿Eres pro-navidad o fuera-navidad? No, es que yo creo que ese, el planteamiento ha sido una cosa o la otra. Es muy extremo. Yo soy de navidad, pero no mucho de, de uh -huh. navidad, porque la, las tengo que por mis circunstancias profesionales vivir de una manera muy especial. Las vivo muy dentro, desde el punto de vista profesional, y siempre con un pie fuera, porque lógicamente tienes que también convivir y compartirlo con la familia, que para mí es el momento más, el que justifica la razón de ser de la Navidad, de Navidad. ¿no? el momento de la familia y los niños. ¿Verdad uh -huh. Noeira, ¿eh? que vuelve a casa por Navidad? De... Como debe de ser. Pues como debe ser, volver, efectivamente, ¿eh? efectivamente, como el anuncio. <laughs> ¿Eres de Navidad? Sí, lo más que yo sabes que adoro mi trabajo y es de las fechas más movidas. Incluso es cuando retornan muchas clientes que vienen de fuera. Entonces, estoy. Son fechas muy entrañables, muy bien. No soy anti-Navidad. No soy para nada anti-Navidad. Me voy a quedar sola en esto. Ismael Navarrina, que sí que vuelve a casa por Navidad <laughs> es y que hace un montón además que no venía por aquí. Un montón, sí. ¿Tú cómo llevas lo de la Navidad? Pues ¿Te alías a mi espíritu Grinch o eres como ellos? A ver, vacaciones. Y, y amigos, pues, claro. eh, es, es, es una fórmula de éxito. Yo soy pro navidad, claramente. Bueno, bueno, veo mucho navideño en este plato. Espero que hayáis tenido unas navidades maravillosas y que ahora ya estamos casi comenzando. A mí voy a reconocer que la Noche de Reyes es mi noche preferida del año, con diferencia. Mm. Sí, con diferencia. Así como la Noche Buena no me hace gracia, la Navidad tampoco, fin de año tampoco, amigos, <laughs> bueno, vale bien. Pero la Noche de Reyes me encanta. Y en el corte inglés de Santiago, supongo que pasa en otros también, ven un navideño que, que está ya más que probado aquí por los sí, sí. <laughs> privilegiados y ya todo reservado para la Noche de Reyes. Sí. ¿no, es la noche más, más esperada del año tanto para los que trabajamos en el corte inglés como para, yo creo, para los clientes también. pues Se rompe bueno, el tópico de los horarios, es el día en el que todo el mundo lo elige también para cenar allí, o no todo el mundo puede, pero bueno, mayoritariamente. Entonces se ha convertido mm. en, en una tradición. De hecho, bueno, pues nuestro jefe de sala, Pablo Vázquez, ya desde principios de noviembre tiene todo, todo claro, el, okay. el, el aforo completamente cubierto. Y bueno, también se estira la creatividad de las propuestas de los menús, de la, la combinación cada año se renueva. Y entonces, bueno, el, el, el público, el cliente, pues está un poco también a la expectativa, ¿no? Por eso digo yo que es una, una noche muy especial, porque incluso una vez que estás dentro, pues también estiras el momento de compra, convives con la recogida, ya, ya la gente está transformando el centro y la decoración de lo que es todo un acontecimiento de regalo, pues convertirlo en un acontecimiento de rebajas. ¿no? Entonces ¿verdad? es como eh, un, se abre el telón, se corre el telón y, y empieza otra película distinta. ¿no? Y a veces pues coincide la gente saliendo por la noche del centro de la cena y con, conviviendo con esa situación. ¿no? Uh -huh. No, no, ¿y en el salón se nota? ¿Se arregla mucho la gente para salir en...? Ya, sé, ya sabe en lo menos, la verdad tampoco. Es una, es una fecha demasiado indicada como puede ser o como fue el fin de año. Pero sí que es verdad que la gente se anima a salir y que se conlleva pues, a prepararse un poquitín más. Sí. Fíjate, yo creo que aquí se sale, no sé si pero, pero en Coruña, por ejemplo, en A Coruña es sí, sí, la noche sí, sí, más sí, divertida y se sale. Sí, y Vigo creo que a mí sí, me han no. dicho que es casi como fin de año. Uh -huh. Yo tengo recuerdos de de mi noche de Reyes, por ejemplo, de ser la la noche de donde ibas más a las sociedades, claro, gusto y donde era tu primera noche de, de estreno, ¿no? Era como un bautismo de nocturno porque había más permisividad, porque a veces incluso coincidías con tus padres. O los amigos con los padres de noche, pues en el momento bajo en el chocolate con churros. ¿no? Entonces, hasta esa hora eras libre ¿no? y era tu primera gran noche. La noche de Reyes, yo coincido con, con Ana, que es una noche de, de grandes expectativas, incluso sí. más ordenada que la, que la noche de fin de año. Es que la de fin de año es casi como que sales porque tienes que salir, porque eso, eso, te arreglas, eso, eso. porque sales. Y lo decía antes en un, en un programa María Verde que decía. Joder, es que en fin de año nunca se cumplían mis expectativas, ¿no? yo creo que en La Noche de Reyes es como que ya estás hacia el final de las vacaciones, ya no tienes casi como esa versión ni siquiera de, mmm, no sé, de arreglarte, de que todo el mundo tiene que estar feliz, contento, arreglado, hacer colas para entrar. También cambia un poco la, la edad, porque yo me acuerdo, de si sé vosotros, yo me acuerdo que la, la, hace con 17 años, 16, 18 era como esperar la noche, la noche de, 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 del 24 de julio, que era el apóstol, y fin de año esto era, vamos, te pasabas mitad del año planeándolo, sí. y ahora ya es otra historia, ya, hombre, yo, yo ya fui padre, ya, ya, ya mis hijos fueron pequeños, ya no salía, sí. y ahora es verdad que me da más pereza, pero yo me acuerdo que hace años o sea, que era increíble, cuando salíamos de vaqueros, solo con corbata y íbamos altísimos <laughs> nos nos va que los rastreros sí, na camisa rastrera sí, y le metíamos una corbata sí. aquel año en otros años ahora diferentes yo me acuerdo ahora de salir destrozado, destrozado, de que trabajar, y, y a por todas, ¿eh? Sí, y a por todas. Sí, no, por no, todas. No, pero os pasa, a la gente del comercio os pasa igual, porque es como, como un referencia de decir, oye, a ver si llegamos a estas Reyes después de un maratón sí. de intensidad, de trabajo, de horas, ¿sabes? Muy, muy... Muy, muy grande, muy profundo, muy intenso, y de repente llega la noche de Reyes y de se acabó aunque al día siguiente pues, me invité a rebajas, pero bueno, ya ya estás en la recta final de, de lo que es la temporada más más grande e importante del año. A mí no se me cumplían mucho las expectativas, pero Ismael Navarrina, que lo recuerdo yo, vamos, siempre se le dio fenomenal las noches, las, del... <risa> 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 las de, fin de año y las que le he hecho. Tú eras muy de salir. Eh, sí, de hecho hay fotos por ahí que lo demuestran. <laughs> Pero sí, 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 recuerdo algún desayuno en el Airas Nunes y por ahí a unas horas poco prudentes ya, poco prudentes. Sí. Después, Pero bueno, de, después de que llegaron los Reyes, ya, eh, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> llegabas ya después de los Reyes. Claro, pues ya <laughs> los Reyes, iban <laughs> a entrar para allá y te llegabas a los Reyes. Queridos padres, que yo, <laughs> acabo de ver a Melchor. Ahí está, para saludos mal. para todos se y cosas se de se y yo volvía. <risa> <risa> Bueno, hablábamos antes de gastronomía y, y yo no sé si sois vosotros que hablábamos aquí sois muy de dulce y muy de los roscones. 700.000 roscones de Reyes va a vender el corte inglés. Sí, bueno, nosotros <laughs> creo que estamos un poco en el, en el hit en el número uno de venta de, de, de roscones, <laughs> pero bueno, también forma parte del ADN del corte inglés en las navidades, o sea, lo que es nuestro eh, obrador central de, de Valdemoro. está bueno, a pleno rendimiento, está a tope, porque la respuesta es, es muy grande. Y además hay que decirlo porque la relación de calidad que, que hay entre el roscón ...que hacemos y la variedad que tiene también... ...es bastante, va mejorando cada año, ¿no?... ...porque muchas veces cuando hablas de grandes cantidades... ...dices, oye, aquí puede haber a nivel de repostería... ...pues oye, pierde mucho y tal... ...pero cada año gana, gana en calidad... ...y la gran aceptación hace que también... Eh, ...hayamos apostado por, por el mundo de los roscones... ...porque además se presentan muchísimas variedades, ¿no? Bueno, 26, si no me equivoco... Uh -huh. ...y la última, atención... ...Yuzu y té matcha... Sí, sí, ...diría sí, claro. mi abuela, ya no saben qué inventar... <risa> <risa> ...¿no?... Así que aplicarlo a todo, ¿no? Bueno, me parece muy bonito. Y junto a los, ro los roscones, también una iniciativa solidaria, que es, es sí. una más de las que habéis puesto en marcha, que también es un poco asociar la Navidad con las iniciativas solidarias. ¿Somos más solidarios en esta época del año o simplemente lo hacemos más visible? Yo creo que somos más solidarios. Vamos a ver, yo creo que. Antes cuando hablaba Ismael del de el apostar el sentido de la Navidad, hablaba de los amigos, la familia, las vacaciones, etc. También es la sensibilidad, yo creo. ¿no? Es decir, de alguna manera eh, somos más proclives a, 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 a volcarnos hacia causas sociales. Yo hablo desde el punto de vista individual, ¿no? pero después desde el punto de vista también eh, corporativo y empresarial, eh, nosotros cada vez más a, eh, apostamos por acciones transversales, que de paso que... pues, tenga un valor determinado, pues, eh, tenga un efecto de, de rebote pues, eh, hacia una causa social. Pues, a lo mejor el hecho de que eh, hace poco pues, los comedores sociales de, de la zona de Vigo pues, pues, disfrutaban pues, de, la, de la Navidad a través de, de una cena para sentirse pues, unos ciudadanos normales durante esa noche pues, a través de los productos que le facilitábamos. ¿no? etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido cada vez más, o, o, o haces una, una actividad de patrocinio deportivo, pero siempre con un fin solidario pues, en la recaudación, en la aportación de la gente, en la inscripción, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, estamos en una época además que se han hecho muchísimas y yo creo que cada año se hacen más. Antes era mucho recogida de alimentos y ahora es mucho de juguetes también, sí, ¿no? sí. muchísimo mucho. de juguetes. Yo creo que muchísimo también para esos niños de familias necesitadas que vivan lo más sí. eh, posible pues la ilusión de la Navidad. Uh -huh. A vosotros os piden, notáis estos movimientos? Sí, a ver, yo sobre todo recogida de alimentos, eh, es, nos llega por todos lados, no. Eh, sí es verdad que nos debería... estas movilizaciones. deberían de ser más a menudo durante todo el año, ¿no? Mm. Pero sí es cierto que por lo, por lo que conlleva la Navidad, pues la ternura y ese momento familiar y amigos, pues sí es verdad que te movilizas. No es que te movilizas más, que te movilizan más, ¿no? Pero bueno, yo repito, ojalá, ojalá que durante el, todo el periodo del año estás recogiendo alimentos o de juguetes o, o pensar un poquitín en la gente que lo necesita, fuera un puntito más a menudo. No. lo que pasa es que bueno quizás en navidad se nota más no porque todo el mundo mm. es muy proclive pues a hacer regalos tal entonces justamente ¿no? los que menos tienen es cuando se dan cuenta de claro. que hay más abundancia es ¿no? es que las economías ¿sí? se estiran más claro. y la mentalidad de, de consumidor de paso de comprar para la familia pues oye siempre el, el que tenga un la, la posibilidad o un margen para poder regalar pues, a una persona necesitada o poder en la zona de alimentos porque lo que pretendes es, es el enfoque que tú das es decir que darle normalidad y que la gente con menos recursos tenga la sensación, por lo menos en unas fechas claro. tan señaladas, de, de vivirlo como un ciudadano normal, ¿no? sí. con la misma dignidad que una persona normal. ¿no? Sí. Y que precisamente Navidad es un poco un termómetro de medición de, sí. de eso. ¿no? Todo el año, a punto de vista de yo estoy contigo, porque de hecho ya estamos, hacemos acciones las, las empresas, por ejemplo la gran recogida con el Banco de Alimentos, yo creo que todas las, todas las empresas del sector de alimentación, tenemos esos acuerdos con las cocinas económicas, con el gotolengo, etcétera, yo creo que estamos más o menos vamos haciendo una, una serie de, de acciones de, de con cierta regularidad. ¿no? Pero sí que es verdad que se acentúa mucho más en Navidad y sobre todo por el factor del mundo de los juguetes. ¿no? Uh -huh. todo, sí. Nosotros trabajamos mucho con caritas en ese sentido, creamos la figura del Papá Noel solidario pues para que depositen. De hecho, pedimos que sea un juguete nuevo, que no sea un juguete usado sino que sea un juguete también nuevo, presentado, para que el, el niño que lo reciba diga ah. que le han regalado un juguete nuevo. Bueno, pues no se puede hablar de Navidad en esta fecha, sobre todo a la vuelta de la esquina, teniendo a los reyes sin hablar de los regalos. El 77% de la población cree que se va a devolver un regalo de navideño y cerca del 20% cambiará más de la mitad de lo que le regale. Ese 20% es que no aciertan ni para tres lo que le llega. ¿no? Oye, ¿vosotros qué? ¿Cómo lleváis el tema de los regalos? ¿Qué os gusta más? ¿Regalar o que os regalen? A Con regalar, sinceridad. A mí regalar. No, eres un que No, ¿Eh? no, no, es verdad, es verdad. Nunca fui mucho de sorpresas. O sea, a mí me gusta regalar, lo reconozco. Y se te da bien lo de regalar, porque regalar también es un arte, como decía mm, Natalia hace poco. A ver, es complicado, es complicado, <laughs> es complicado, es complicado. Eh, no siempre se acierta, pero bueno, hay que hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Yo, pues mira, no te voy a mentir. Las dos cosas. Me gusta regalar, me gusta pensar, sobre todo eh, el factor sorpresa. Me gusta mucho, ¿no? Sorprender y que te sorprendan. Justo, y que me sorprendan. Bueno, sorprender me gusta más sorprender a mí que me sorprenda Ahora, bueno, el regalo me, 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 me gusta tanto regalar como que. Que te regalen. Que me regalen, sí, es verdad. Pero me encanta ese factor de ver, pensar, rebuscar y, y que la persona a la que le voy a regalar nunca piense lo que le voy a regalar. Eso me gusta mucho. Me lo paso muy bien, además. Fatih, <laughs> ti, uf, en cuanto tienes cinco minutos. <laughs> Va ahí escudriñando el corte a ver con el. No, bueno, me gustaría ¿Eh? tener más tiempo para eso porque me encanta regalar. Tengo que reconocer ¿Sí? lo que me encanta regalar. Me gustó siempre regalar. Sobre todo hay circunstancias en la vida que son más, bueno, eh, más atractivos para regalar. Cuando tienes tus hijos en una edad determinada, ¿sabes? O cuando, bueno, yo si es a tu persona querida, pues que quieres eh, tener un detalle especial y eso. Y luego también me ha gustado, me gusta también que me, que me regalen, pero ya en la medida del detalle, casi de la sorpresa, y porque tengo acuñado la el, el cartel de que como tienes de todo, porque me pasan los cumpleaños, como tienes de todo, no sabemos qué regalarte, entonces, claro. y, y digo yo, pues a mí, que me regalen una corbata me encanta. De verdad, aunque, aunque tenga 40 corbatas, porque es la tuya, es la que tú has pensado para mí, ¿sabes? O con ese motivo. Y a mí me, me gusta también ese, ese detalle porque detrás del mensaje bueno. del regalo, o sea, tiene que haber eso, presente, un mensaje, que hayan pensado en ti, ¿no? Y yo creo que el, el, ese significado del regalo. Oye, ¿a quién es más difícil regalar? ¿A quién es más difícil? ¿A las personas que tenéis más eh, a mano? más cercana, porque no muchas veces por ser más cercana es más fácil. O sea, ¿eh? Depende persiste? más de la persona o depende de lo mucho yo creo que que, que lo conozcas. Depende más de la persona. Yo creo que hay gente que es en ese, digamos entre comillas un poquito más limitado, te limita un poco más a la hora de regalar. Y hay gente que tiene un abanico mucho más amplio, ¿no? Que puede ser eh, eh... Es que estamos planteando el tema del regalo, perdonarme, <laughs> desde el punto de vista <laughs> de pureza. Y en el tema del regalo, a de regalar y acertar, hay mucha trampa. Hay muchísima trampa. O sea, el típico WhatsApp con la foto, ¿te gusta esto para no sé quién? Y tal, y se lo estás dirigiendo a ella. Ah, oh, me encanta, qué gusto tienes. Le gusta. Pa claro, claro. O si no nos está dando pistas. No, no, o la carta, dice, yo te, te hice la carta a los Reyes Magos, donde te doy una relación de temas. O sea, de cosas que me gustan y luego ahí, oye, hay un margen para sorpresa. Pero sabes que siempre aciertan. Porque dentro de las 12 o 15 cosas que están escritos, si le ca si caen dos o tres, oye, has acertado. Oye, no eso tomades. también es tener ojo, ir por la calle, y que yo creo que estos somos <laughs> más apispadas las mujeres, que vamos por la calle y vamos diciendo, ah, qué chulo esto, me encanta tal, viste aquello que salió, ¿no? Cariño, vete cogiendo notas. Sí, pero ¿desde cuándo tienes que coger notas? Claro. Pues ya te dije en septiembre, día, que aquello me gustaba. <laughs> no pienses en mí. <laughs> ¿Qué es el, ¿Cuál es el regalo? o oh, Hay un regalo, no sé si hay varios regalos que más a lo mejor os han quedado en vuestra cabeza, porque probablemente haya muchísimos que os hayan gustado, que os hayan sorprendido, pero de repente hay un regalo como que te quede, y a veces es por la circunstancia o por quien te lo hace o por el momento en que te lo hace. ¿Qué te refieres dentro de la Navidad? ¿O el regalo como no, regalo? El regalo como regalo, ¿no? porque al final, por ejemplo, es una de esas, a mí me encanta que me regalen en Navidad. Y me gusta que me regalen todo el año, pero sí. en realidad. Pero los regalos con los que siempre me quedo son los que vienen fuera de contexto, fuera de cumpleaños, sí. fuera de santo y fuera de todo, ¿no? Sí. El típico eh, detalle que alguien ve, se acuerda de ti y te regala eso, ¿no? Hombre, en mi caso, quizás eh, mi regalo de pedida de mano ¿no? fue un regalo de mi mujer precioso. O sea, quizás, quizás ese. ¿No? ¿Le dejaste pistas o eh, llegó a ella, ella solita? Sí, Ahí. digamos que llevábamos años yendo por la calle <laughs> y viendo no, no, no. Eso, eso me gustaba. Y entonces sabía que me gustaba, pero me sorprendió mucho. Me sorprendió, me, vamos, me gustó mucho. Bueno, gustó que a veces mucho. también es eso, ¿no? Tú vas diciendo algo que te gusta, te gusta, pero nunca esperas que te lo regale y en claro, el momento en que yeah. llega ese a regalo mí es eso. maravilloso. A sí. mí me pasó con este reloj. <coughs> Yo lo he puesto por eso, porque tiene es un significado especial. Y mujer, entonces, bueno, pues me, me sorprendió porque no lo esperaba. mí me pasó mucho, con fue muy, muy simpático porque fue de, de mi hermano Evaristo, que, que, sí. que, que lo aprecio mucho, mm. que es mi hermano, que lo quiero mucho, pero no tiene mucho para, para... para para regalar no es no tiene mucha imaginación. Y me regaló sí. el día de mi cumpleaños un trío cubano mm. para que me cantara y tocara. Mi maravilla, jardín. Maravilla. Entonces, fue una cosa tan sí, alucinante. Sí. viniendo de una persona que no tiene demasiada imaginación, que otras <laughs> cualidades, pero para eso vale. Yo, yo recuerdo pues, que, que tengo genial. más emocional, de, eh, fue de pequeño cuando me regalaba mi primer fuerte de vaqueros indios. Eso fue ah. una cosa impresionante para mí. O sea, me sentí uf, el rey del mundo. <laughs> sí. Oye, mira, que siempre creo que esto nos pasa y seguramente todos tenemos eso en la cabeza, que muchas veces hay un juguete cuando eres pequeño sí. que te gusta especialmente y sin embargo, A veces no es coincidente con el que te regalan y te queda marcado. Yo me acuerdo que yo era muy de Nancy's y entonces siempre me gustaban mucho y me traían mucho las Nancy's y, y libros, claro. Yo era siempre, muñecas, libros, muñecas, libros. ¿no? Y me regalaban, bueno, pues una Nancy que me trajo mi padre vestida de azafata de Iberia en un viaje. Vamos, es que esa muñeca vamos, formó parte de mi vida y de, me, y de mis recuerdos infantiles. Y luego una muñeca que se llamaba eh, Noelia que por supuesto, yo ya iba a ponerle Noelia a mis hijas, a mis sobrinas, a entonces había a bautizar a todo el mundo como Noelia, y era una muñeca que vi, me acuerdo, en un, bueno, vosotros que sois de Santiago os acordaréis, ti a lo mejor no, que era de Pazos, de, no, mejor, de no. donde íbamos, entonces en mi casa era, vamos a Pazos, eh, miráis todos los juguetes, y luego hacéis la carta a los reyes magos de lo que más os guste, Pazos y Juguetes billar y me acuerdo de esa muñeca en pazos que tenía un bolsito con discos, los ponías y te cantaba una canción. Y no es que fuera especialmente, porque a mí luego había juguetes que me, me, se me metían más en la cabeza. Pero la vi y fue así como de última hora, de, ay, pues también me gusta, pues no sé si ponerla. Bueno, la voy a poner. Mm. Y la puse sin ninguna expectativa de, yo creo que no me lo van a traer, yo creo que no me lo van a traer. Y al final cuando me la trajeron fue como, puff, ¿sabes? O sea, vamos. No creo que haya nada, mira que me trajeron columpios, no creo que haya ningún muñeco que me gustase tanto como aquella Noelia. Siempre te quedan cosas marcadas, es verdad. Y, y bueno, quiero decir que a veces te quedan marcadas, pues no, sé, no sabes muy bien por qué. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál era tu juguete preferido, Isma? Yo juguetes he tenido muchos, he jugado con muchos coches, con muchos muñecos, pero recuerdo unas, unas navidades que amanecí el día de Reyes con un ordenador. Y aquello fue, vamos, espectacular. Sobre todo porque era algo completamente inesperado. ¿no? Y Esperaba nuevo, cualquier claro, cosa y nuevo, ¿no? Y, nuevo. y, y aquello fue una, una auténtica pasada. Bueno, además tú que eres el pequeño de varios hermanos sí, sí, y un sí, poco sí. así descolgado, vamos, eras el mimado de la familia. Sí, sí, <laughs> mimado, mimado al cuadrado. <laughs> sí, sí, se puede decir claro. que no. Hay... Es lo que tenemos los pequeños, llevamos la fama. Bueno, y los hijos únicos como Paty ni te cuento. <risa> <risa> ¿No? Sí, sí. Pero bueno, hay Pero bueno. que aprovecharse de las circunstancias. Claro, sí, claro. A claro, claro. explotarlo. Sí. Si yo me sentí sentí privilegiado. No sí, me acuerdo de sí. un regalo que, que fue muy, muy simpático. Mi padre cuando viajaba a Madrid por el tema de, de la abogacía, una vez mi hermana y yo le pedimos que fuera al corte inglés de allí. Ya que imagínate que aquí no había ningún ni en, Colonia, ni en ningún lado, Entonces el corte inglés de Madrid era mejor. Claro. Y dice, vete y coge el disco más, más moderno. El disco más moderno. Los pecos. Sí, y a más de aquella, dos claro, claro. pecos, e eso fue un regalo que nos quedó muy, muy marcado. Imaginando a mi padre, mira, me pones el disco más moderno. Eso fue divertido. Claro. Y el regalo más sorprendente que creéis que habéis hecho vosotros, o el que por lo menos el que os da, ha dado la sensación de que habéis acertado más. Uf, difícil, ¿eh? Así de sopetón. Yo creo que un anillo. Sí, sí, yo un anillo, una joya. Uh -huh. Por a veces romper un poco. A veces no eliges el momento de la Navidad por la, para las joyas, sino si no lo personalizas mucho más con motivo de una celebración, de una efemérides, un cumpleaños, bueno, un aniversario. Uh -huh. Y yo un, un año he una joya y, y el anillo me. <coughs> fue un acierto. Y dijiste, sí. ¡buah! Lo peto con sí, eso. Este". Sí, sí, sí. sí. <laughs> yo el mío fue una amiga de, de Siches, de toda la vida, que le parecía sin saber el día de su cumpleaños y me una caja. ¿Ah, sí. Yo. Pero qué yo bueno, mismo el bueno. regalo. Qué bueno, bueno, qué bueno, me parece. Tampoco está mal, ¿no? Bueno, no, no. Me parece bueno. muy currado, de hecho. Muy sí, currado. Bueno. Se lo estáis poniendo a Isma, difícil, difícil. <laughs> no, yo creo que también puede ser que un anillo, que también tuvo muy buenos resultados. Y, y también recuerdo un, un reloj eh, de estos estilo así, casio, ¿no? Estos que vienen así como uh, con muchísimas funciones y demás, a un... A un niño que era, de, era un reloj como de color eh, naranja, y bueno, eh, ver lo que le gustó, lo que le impactó, lo que lo disfrutó, o sea, se pasó toda la comida, tal, bueno, era un regalo de, eh, de mi parte y de parte de mi padre, y lo disfrutó una barbaridad. La verdad es que valió la pena solo por ver lo, ¿no? lo, lo contento que estuvo. Uh -huh. Bueno, la magia de la Navidad, que es lo que tiene. Uh -huh. ¿Habéis hecho carta a los Reyes este año? ¿Habéis pedido o queréis que os sorprenda? Yo mandé un WhatsApp, porque imagino que más rápido, ¿no? Yo, este no, no ser egoísta, ha sido un año muy especial y ya me siento muy regalado, con lo cual muy modesto. Hombre. Este muy modesto. Bueno, este año tú lo has petado. Sí, sí, efectivamente. Que, re que reconocer que Además, sí. bebé en familia, que siempre es una alegría. Sí, sí. Y, y te dará otro punto de vivir la Navidad ahora. ¿no? Sí, totalmente, sobre todo a medida que, Que el nieto crezca, pues lógicamente pensaré más en él, se volveré otra vez al ciclo Volverás anterior. Al ciclo, y eso tendré que otra vez pararme cuando lleguen las, las promociones, los catálogos y tal, que yo ya desechaba prácticamente. <risa> tal, <risa> solo por tema profesional, me tendré que parar en la división bebés y todo eso, pero bueno, es una, una ilusión renovada, totalmente, claro. además con, con unas ganas locas de, de vivirlo, con de disfrutar todos, esta etapa. Con ¿verdad? los cinco sentidos, ¿eh? A ti ya te está faltando tiempo para tener más niños alrededor. Sí, sí. <laughs> bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, por empezar el año conmigo, eh, que siempre está bien, por lo menos para para qué sirve la Navidad, para que vuelvan a casa mis personas del corazón y también para ver, veros con tantísimas ilusiones y que espero que se cumpla. ¿Qué le pedís al año nuevo? ¿Qué le pedisteis? Que no Yo aquí felicidad vosotros. y saludos para mis hijos. No, yo también, yo, yo sobre todo, yo paz y, y salud. Uh -huh. Paz y salud. Yo le pido que los mercados vayan al alza. Y en la <laughs> vida para eso personal, soy economista. Efectivamente, y en lo personal, tranquilidad. <laughs> tranquilidad que hace falta. Pues a los tres, lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, por empezar el año conmigo y sobre todo hablando así de cosas bonitas como es la Navidad y los regalos de de reyes y las ilusiones, que al final es en lo que se concentra todo. Nosotros nos vamos ya con corazón y vamos a ver si ellos también vienen tan ilusionados con todo esto que nos han traído los reyes. Pues aquí estamos, primer programa del año. Adiós 2019, hola 2020. Y tiempo para hablar de, de Reyes, de los regalos y de muchas cosas más. ¿Qué ha sido para ti esta Navidad, Laura Pérez? Bueno, pues mi vida, a mí muchas Navidades me gustan. A mí todo lo que sean fiestas, reuniones, cosas, comidas, cenas, me da igual. ¿Sí? Sí, a mí me gustan. Para pues mí estupendas, a portela. Buenas noches. Para mí estupendas, las navidades estupendas. Este año, lo poco que, que, que pasamos, este año me está encantando. El 20, me encanta. <laughs> me encantan los pares, es que me encantan los números pares. Entonces, o sea, estás con tu 2020. El 2020 me chifla. Este año yo creo que nos va a dar muy buena. Muy buena vida los locos años está, 20. 20. Y me está, me está sentando muy bien, lo empecé muy bien. Mucha fiesta, ya hay que ir parando, pero bueno, pero bien. Y los reyes a ver cómo se portan. Muy buenas noches, Anna. Yo, la fiesta yo creo que nunca es, nunca es poca, así que la vamos la iremos dosando para todo el 2020 y... ¿Qué tal en Italia? Ah, estupendamente. Se me fue volando, nunca mejor dicho. <laughs> vamos, hoy estás como si no hubieses ido. Es que, totalmente. Tienes sí, pero vino con, un, vino con un nuevo corte de barba de Italia, ¿no? Se hizo... Sí, bueno. Pero nada, eh, a ver, con la familia siempre es un, es un puntazo, claro. así que, hay que a veces hay que aprovechar un poquito más y el año se me queda corto, ir y volver es un rollo porque conexiones y todo, pero bueno, hay que, hay que bajar siempre, siempre que puedo a visitar la familia, que es importante. Claro, es ellos, importante ¿no? Oye, claro, ¿qué hacéis sí. vosotros el día 5 de enero? ¿Sois de los que celebráis la Noche de Reyes? A ver, en Italia también somos cristianos católicos apostólicos romanos que parece que es una que, que no acaba nunca esta religión, pero sí, en realidad nosotros eh, sí tenemos la figura de los reyes por la religión, pero nosotros celebramos la befana, que es una bruja que va con una escoba y trae y trae unos caramelos, trae un calcetín lleno de caramelos y es súper bonito porque es la ilusión de los niños. Pero es el Día de Reyes, ¿no? Eso no es el, sí, sí, es el Día de Reyes. Ah. La hemos o sea, día seis, el día 6 propiamente. Sí, en la noche entre el 5 y el 6. Ah, bueno. Se pone, los niños van a la cama y ¿Es que pegados a Maos? la cama hay estos calcetines que se ven, sí. también, que se ponen en la chimenea, sí, 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 y sí, y sí. llenos de, de chocolate, caramelas. Yeah. Así estamos en Italia. Los Eso la lo máxima, mórbida. <laughs> Y poco más. Así que Aquí. empezamos muy mal el año. Pero los, bueno. los reyes magos vienen más generosos que la bruja. ¿no? Dan más que caramelos. Claro, brú, pero no nosotros la... hemos abierto los regalos el día 25. Los reyes magos solo son de España. O sea, los regalos sí. los abrís el 25, el 25 en Papá Noel. Efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo le Bam llamáis por vosotros? Papo Natale. Papo ah, sí. eh, Y después tenemos natale. la Befana. <laughs> que, como dice la, la canción, la Befana viene de noche, con la escarpeta rota, el cabello a la romana... ¡Viva, viva la Befana! Oh, viva, ¡Qué viva bonito! La Befana. Así, así que viene, la Befana, viene esta bruja, que no sé por qué es una bruja, con una nariz, una es con un gorro es grandísimo. Una, es, es una bruja, Pero al final es una bruja que quiere todo el mundo. Claro. Yeah. Porque si te portas bien, te da chocolate, sino carbón. ¿Y lo celebráis? Eh, o sea, ¿la noche del día 5 es más casera o más de salir ahora mismo en Italia? No, es más... De salir somos el, el día 31. Nosotros en Italia no somos como en España. <risa> <risa> esto, siempre, <laughs> con, esto siempre. Con el día 31 de noche eh, ya nos no... No como Laura, para... que busca cualquier excusa <laughs> para yo salir sí. y como Justo. Rosa. Yo pues yo yo ya estamos sí. buscando nuevas nosotros para 2020. Claro, claro. Es que España es más... No es más decir, Hay que aprovechar todas las oportunidades, a pequeñita que sea. Pero no, 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 igual, no, no somos no muchos sal de salir, la verdad, el día. Sí. Propiamente el día No cinco. eras, no eras. Ahora ya bueno, que eres medio español. Ya, como pero soy, yo, él, él ya dijo, San Juan, Saltolomera, yo todo. él quiero hacer todo. Ella dijo hoy que era ita Italo Picheleiro. Italo Picheleiro. Italo Picheleiro. Italo entonces ya me sale como. Sí, porque como voy dando la vuelta siempre con el paraguas. Claro, y no me siento seguro salir. Sin sin manera. Manera. Y después que ya, ya tiene la, la befana y, y los redes, claro, todo, la befana, las dos cosas, tengo, la todo, todo, todo. Él coge, las, coge, coge cosas lo mejor de, de, cada, un, de cada lado, ¿no? Sí, sí, me gusta ampliar, aglutinar, aglutinar sí, sí, todo, sí, 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 sí. sí, claro, claro. ¿Y vosotras sois de noche de día 5? Yo el día 5, de salir, no, no, fíjate, pues no, yo el día 5 siempre, eh, eh, bueno, salimos eh, a tomar los vinos con los amigos con los que nos reunimos siempre ese día. Y después eh, nos, vamos a cenar a casa y, ce, y de cenar a casa después, bueno, pues se eh, prepara todo para los regalillos y al día siguiente por la mañana se abre Sí, no, la no, tarde. yo nunca salí el día 5, eh, la verdad. No, no, yo a cenar yo nada, nunca o sea, como mucho a cenar. Pero sí, sí, no, sí, yo a cenar voy no casi mal. siempre con mi suegra y tal, porque siempre... Nosotros vamos a nos reunimos, tarde, tenemos siempre. así, nos vemos siempre todos siempre. los amigos para tomar los vinos hasta las 11 o así, después para casa, para casa. Uh -huh. Bueno. Sí. Uh -huh. Pues Noche de Reyes a la ventana de Pero en casa sí está, no te creas que... <laughs> sí, no, Hombre, es para cierto. celebrarlo como... Sí, es. Claro, sí, claro, sí, claro. Nada de ir para no, cama no, pronto, no, no, no. No. Eso es nada de nada y la bifana como venga llega para la bifana, la bifana, bifana estará bifana, con bebidas con, con, eh, espirituosas en la mano claro, aquí España. Claro. estará con agua con misa fiesta y pocos juegos de mesa porque también decía no sé quién que era un día para hacer juegos en familia y esas cosas pero el día 5 el día o el día 6 la seis? noche del día 5 sí. no a mí nunca sí. se me dio por, ese día por a los tampoco, juegos de mesa ¿no? pero no, no. Pues en Italia sí que hemos jugado mucho en las Navidades. Sí. Sí, porque tengo una amiga que siempre organiza y todos los años vamos a una casa que tiene de verano. Yeah. Y todos los años, desde hace 10 años, nos invita e intentamos vernos los compañeros. Y vamos ahí jugamos a juegos de mesa. Y, uh -huh. Bueno, juegos de mesa. Eh, lo que viene, viene, sí, siendo, viene siendo un poker. Poker viene siendo poker. <laughs> juegos de mesa, que son de mesa, porque hay una mesa y hay unas casas y hay un, son juego, juegos de mesa. hay un juego y hay una mesa y, y hay, hay gente jugando. Pero el los el banchiche, las paredes. Que, que cuando estás así en pandilla todos los juegos son divertidos. Sí. A mí me hacía mucha gracia uno que no sé cómo se llama, que es este que vas soltando y tienes que hacer como movimientos. Twister. Y, sí, se llama Twister. Sí. Que hay colores... Bueno, y ahora sí, hay obviamente. unos juegos también gracias. divertidísimos. Yo vi el otro día unos nuevos, lo que pasa es que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero me encantaron. <laughs> pero me encantaron, porque eran realmente... Tengo los que juegan a Risk, pero el Risk yeah. es como que es infinito, es imposible yeah. eh, acabar una partida. Porque sí, es verdad. Empiezas sí. a las 8 y acabas a las 8 de la mañana. Pero eso bueno, esos no eran buenos. Para... Yo, nosotros tuvimos una temporada que jugábamos mucho y se nos acababa el juego, ¿te acuerdas? ¿Al risco? No, no. 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 Pero, jugábamos, ah, eso no me suena. pero jugábamos a lo mejor hasta las 5 de la mañana, pues nos venía muy bien. ¿no? Esos, sí, porque jugábamos sí. hasta las 5, se nos acababa el juego, se acababan los papeles de pintar, se nos acababan los bonitos. Ah, goles, bueno, esto, es... de, sí. de que, sí, que, de esto de que tienes que adivinarlo. Fue una época de, de, de juegos. Al de, sí, a, de adivinar, sí. y de algunos sí. eran pintando, sí. otros haciendo muecas sí. y cosas así. O sea, sí, sí, a esas, eso, eso. Al final vendría tu perdón. Es decir, un juego es diferente. Fue una época que jugábamos... Si la compañía mesa, es buena, eh. la noche es un éxito. No te acuerdas. Sí. No, <risa> 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 no te acuerdas que jugábamos. Bueno, sí. pues aquí también tenemos juegos y vamos Uy, a saber quién es el que sabe más de corazón. Uf, bueno, yo, ya yo ya lo sé. No. Yo ya sé quién es. Ya no hace falta que hagas el juego. Yo ya sé no, quién no, es no, la es no, no, el que sabe tiene... menos, no sé. pero el que sabe más, lo sé. No miramos a nadie. Esto es como. O sea, esto, está, el, esto está muy tal porque si tú crees que hay alguien que es muy potente no, no le lances tanto la pregunta a él ah, o a ella. Ah vale vale, es, vale voy a ver a quién pillo. Nos oh. va a pillar un poco a todos creo yo. ¿eh? Oye, es ¿a quién que nos pillo? Quiere, ¿Sabes el, el juego de los, de los barcos que hunden? Sí, sí, es, sí. Nos quieren hundir a nosotros. Sí, sí, ¿Hundir? Yo realmente lo que quiero es resarcirme con Rosa que, <laughs> que le tuvimos que pagar una cena. Hombre hombre. Ya <laughs> va a ser esto. A pues ver. aquí estamos. A ver, entonces. aquí estamos. Ajá. Pregunta del millón. A ver. ¿Con qué famoso presentador salió Eva González? ¿Presentador? Antes de salir... Ca de casarse con Cayetanora que está tan enfadada pero eso es sí, no, no, y, y solo se puede decir una pregunta porque empiezas a soltar presentadores sintonizó no 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 Angelo no. no vale no vale, y, me pillado, ¿eh? no la sabe ni Angelo madre es que, mía qué famoso presentador Ay, ha sí, salido eh Nada, ni, ni no se puede no dan esas pistas si porque no Jordi, God, Jordi no Jordi no es presentador que es cocinero pues, porque ¿Qué? también en serio en serio pues vivían juntos eran novios Sí, <laughs> sí. Ah, era Jordi. No no no. no, no, no. Ah, vivían juntos con el que tú dices, con el presentador. Pero sí, sí. novios, tanto novios tanto? que se iban a casar y pues, sí, se no querían. Que se... ¿En serio? <laughs> Madre mía. Tres. Dos. Danos una pista, pista, pista. Hay que, pista. Tiene que ser una pista. Vivir Por mía. ejemplo, Yo un, no un programa que sabía. haya presentado. Compartir un programa. Como Compartir se, un programa, no. No. no um, eh, vale, podemos hacer preguntas. Sí, claro, y nos tiene que dar una pista. Fue antes de Jordi. fue antes, De, antes de, <laughs> de, Iker. De Iker antes más. de Iker. Sí, sí. Sí, porque des... Eva sí, González, sí, con Iker Casillas, sí. Fue sí. antes de Cayetano, queréis decir. También. Iker Casillas con Eva González. Claro. Sí, sí, sí. había pero estado mucho tiempo, eso sí que estuvieron a punto de casarse. Bueno, tanto no sé, pero hija, sí, Eva González y Iker Casillas, pues fue 4 años, a lo mejor, 5. ¿Qué dices? Tanto no Muchísimo pero... tiempo, muchísimo tiempo. Y después, ¿Estáis segura Sí. Yo no, no sé. De, ¿De Iker Casillas? ¿Vale? <laughs> pues sí, yo tampoco. <laughs> <laughs> tampoco está segura que era manera? con Iker Casillas y no con Arturo Valls? ¿Con Arturo Valls? ¿Con serio? Arturo Valls en ¿Con serio? Con Arturo Valls también estaría, pero con ¿En Iker serio? Casillas. <laughs> no. es ¿Estaba Iker... con Arturo Valls? Pero Cero, cero pues... patatero. Pues perdonad la audiencia, pero esto. Pues mira, yo pensaba que. Empezamos unos el año cuantos, muy bajo. Pero eh. no iba a ir por ahí. Mira, pues no tiempo? me pegan nada, te lo digo. Pero Arturo ahora, Valls. pero la que lo dices me suena algo. Sí, ¿eh? sí, porque eran sonar? novios. Ella me parece una sosa. Eran novios durante mucho tiempo, fue novio durante pero mucho tiempo. Pero fue antes que Iker de... Casillas, ¿no? Es que yo ya no sabía ni que había estado con Iker Casillas. Bueno, pues cero por los <laughs> cuatro. Eso, eso. <laughs> porque Iker Casillas fue muy sonado, porque Iker Casillas le hizo alguna presuntamente alguna putadita <laughs> y entonces esas putaditas ella se puso loca perdida y zasca, supuestamente. Zasca, zasca. supuestamente cobró supuestamente zasca, zasca. Bueno, Ángel, haz una pregunta a quien quieras. ¿A quién vale. quieres que Eso ya es más difícil todavía. Puede ser una voluntad. pregunta. Hollywood. ¿A qué personaje de Disney? No. Bueno, bueno, mata. Me... Bueno, pero sí. ¿Y en su canción. ¿Pero qué oh. dices? Pero, ¡Ah! ¿qué ah, no ¡Ah! ¡No sé yo! ¡Frozen! ¡Muy bien! ¡Muy pero bien! Ya te, ¡Os veo muy <laughs> fans de Isapí. ¡Muy bien! ¡Frozen es música, escucháis! ¡Claro! A ver, vamos a ver. Ella juega en su canción como que es la reina pero, de hielo, porque su familia... ¡Pero te sabes las canciones de Isapí. Pero, no, sí pero, tiene pero sabes qué pasa. Sí tiene no es que se sepan las canciones. Que yo, yo eso sí que lo vi en la tele. Como lo viví en la tele. Como cantaba la canción de Frozen, y, y, pero no sabía que la cantaba por eso. Pero claro, como vi que ver, cantaba esa canción, la canción... Muy, bueno, bueno. fatal bueno, la, la cantaba fatal. Que que la familia yo no hago preguntas. Eh, que siempre no la, la dijo que era una persona muy fría, muy uh -huh. fría, y ella se autodefinió uh -huh. la reina de hielo. O sea, okay. Y dentro de la canción mata Frozen, que es como, digamos, la, la reina de hielos yeah. de, de, de Disney. Y de hecho, hace unas semanas, bueno, hace una semana, no, el año pasado más bien, cumplió años la, la sobrina, Ann, eh, una sobrina, la hija de, la hija de Kiko, y eh, en el cumpleaños fueron todos disfrazados yeah. de Frozen porque a la niña le gustaba y ella no fue. Y jugaron con el hecho de que, yeah. porque iba a ir la, la tía, si en la canción Mata Frozen, mira tú. Muy bien, te veo. O muy sea bien, que ¿eh? cuántos 100 puntos, ¿no? ¿Cuántos? Cuánto? Pues Pero... no empieces, con uno ya te es más que suficiente. Pero qué controlado es esta. Con la pregunta tan difícil, <laughs> tan difícil que me pusiste Jolín. No habéis puesto una pregunta dificilísima. Más de Un punto de ya, no. Uno. Pues. Yo te no cedo sé, mi yo pregunta, no... Ángelo, haz otra. <risa> <risa> eh, Rosa, ¿no? Rosa Era, ¿no? te toca. Es dificilísimo. ¿sí? A ver, pues voy a hacer una. ¿Qué actriz. Stroke, actriz medio cantante andaluza medio cantante. de Andújar, bueno. para ser más exactos. Ya Va, salir quién es. A, Pero ya va a salir próximamente en el programa de ¿Quién viene a cenar a mi casa? Pero ya lo sé. ¿Quién? Ver, eh, es Andújar, ¿cómo es, medio es esta? María Jesús Es eh, María Jesús? No. no, es la otra famosa de Andújar. Canta. No es María pero Jesús. Pero es cantante, es medio actriz. Sí, pero. Es hay, de Andújar. Eh, un, no, María Jesús trama. no es actriz. ¿Y si dices que es actriz? O es sea, actriz, actriz A ver. Es este pero no es más. Más pistas. Laura, por ejemplo, <laughs> la conoció personalmente hace muchos años. Y es, es una actriz que nos hace mucha gracia porque. <laughs> Ay, Espera madre. que sea otra. Vas a otra de, Espera otra. que sea a ver, otra, por, dice. Pon, pistas, otra por ejemplo, ejemplo, hizo las míticas Las Leandras en los años 80 o 90, así de teatro. Era... Uh, el, pero es, es, mayor, es mayor entonces. Sí, es mayor, pero es muy graciosa su forma de hablar, porque no habla como María Jechú, pero tiene una forma de hablar también muy particular. Oh, bueno. estuvo, casada, la con la... estuvo casada... Estuvo casada un <laughs> cantante... Conocido también así. Cada vez lo lías más. Ay, yo pido papas. Ángel, <laughs> eres nuestra es última vez. Es la única de Andujar ahora mismo para mí. <laughs> Vamos a ver. Mira, si es que sois yo una los... Yo sé de otra de Andújar. <laughs> Anduja. Que Andújar es un ah, pueblo. Perdona. Sí. <laughs> ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! Que es verdad que, que va a salir. ¡Mío, caro Ángelo! Sale. ¡Se lo está diciendo! ¡Es que me encanta! Ay, ¿Y quién ven a hacer conmigo con.? con, con además, pero, alguien que me apetecía de era. edad. Vale, José Cantudo. pero... La Cantudo. La sí. Cantudo, hombre, que es cantante y es actriz y es cantante. Yo sí iba a decir que salen en, no en el, el programa de Ven a cenar conmigo con otro conocido. Actriz española del Destape. De Andújar, que se cayó y, y la salvó su perro. <risa> <risa> Esto sí que es un... Y ella también habla así, porque habla las cosas, las mira con la S y sí. tiene una cosa sí, así. ¿Sí? Andújar, la más famosa andujar sí, es sí, la, sí, Cantudo, la Cantudo y después sí, de sí, la Cantudo... Sí, sí, Yo sí, no hago preguntas, pero que no ocurre en ninguna. ¿eh? ¿Por qué es famosa Piensa, piensa, que te no, por no, toca. La por la Virgen también. Bueno que va, por la Virgen. Por la Exactamente. ¿Con quién va a hacer el programa de con, ¿con quién hace el programa de cenar conmigo? Porque salía otra más que me hacía muchísima gracia. Yo lo había anunciado y me pareció impresionante, pero ya. Ya no me acuerdo. <laughs> bueno, ya lo veré. Eh... ¿Quién es? Otra pregunta, Angelo. ¿Cómo te toca no, no, a no, no, Oye, no, no, que no, que, no, que, no que, que yo, si no me acuerdo de las respuestas, no me voy a dar no sé <laughs> ninguna pre pregunta raras de ese nivel. Yo cero. <laughs> Muy buena tu pregunta. No, bueno, le toca a la presentadora. Aquí son las noches de Ana. Claro. <laughs> a ver, a ver, a ver. Ojo, es que estaba... Es que sois muy retorcidillos. Yo Ay, que, hombre, digo. Es que no se puede hacer una pregunta, no, no vas a preguntar quién es el claro. dueño de, de ambiciones, porque eso todo el mundo. No. Pero si yo salgo de aquí, de este programa, reseteo y ya no me acuerdo de nada. <laughs> ¿Por qué? Porque aquí soltamos muchas cosas. No, 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 ¿Quién no, se no. hizo famoso con la frase? Es muy buena. ¿eh? Esa, a ver, ¿quién por se hizo ejemplo, famoso con la frase? ¿Quién se hizo famoso con la frase? Por mi hija mato. Hombre, oh, Len Esteban. ¿Quién se hizo famoso con la frase. Cómete eh, el pollo, Andreita. Cómete, <laughs> cómete el pollo, Andreita. No, ¿quién <laughs> se hizo famoso con la frase? Te camelo. Eh, el de el de el, Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo eh, se llama? Eh, que fuera superviviente supervivientes? El, eh, el exnovio de, de Isapí. Ah, pero tienes no que, que ir. ¿Cómo que... se llama? El Omar. Omar Muy bien. Omar. Te, te dice te camelo y también te dice eh, Iluminad. Culebro. Iluminati. Es culebro, es, que culebro, es, culebro, culebro eh, es culebro. Es lo más. Está muy desaparecido últimamente. A ver. Sí, ¿por qué está tan a ver, desaparecido? ¿Por qué fue famoso con la frase? ¿Por Porque no, no tiene ya. La otra no le está dando espacio. Chabelita. ¿Quién se hizo famoso con la está frase? Por está Raf. Por Charlie. Cómprate una vida. Allí <laughs> es. Cómprate sí. una vida. Isabel. Isabel. Panto, y cómprate dientes, <laughs> dientes. dientes. Isabel. Dientes. Y yo te que... ¿Me quieres? Más que a mi vida, gitana. No, era, era. Gitana, ¿No? tú me quieres más que a mi vida. Mira, laura, me... está... mi, laura se está... ¿Quién, ¿quién está... se hizo famoso con la frase... Estamos tan ¿Quién adicin? imitó... ¿Quién imitó a Isabel Pantoja en Correo Televisión? laura Esto sí que está ahí archivo. ¿A quién habías imitado tú, Rosa? La... Yo a, la... a, la... a la... no a Lozanoa. Ah, <laughs> es verdad madre, con te sus tán bolsas tán, de basura con las bolsas de basura llenas de dinero sí efectivamente exacto exacto sí, quién sí, se hizo sí. famosa con la frase vamos a hacer una más más actual madre mía madre mía a Dari a a Dari a Dari a ver espero que desaparezca ya todo, todo el revuelo esto de dar a gran hermano que sí. queremos ya... Sí, porque ahora... Está bueno, de hecho ya no va a haber nunca más gran hermano. Bueno, ¿eh? ya estamos no, con, sí. en un pie... Super... Dicen, dicen, se rumorea que supervivientes eh, van a meter, como ya no hay gran hermano... Que van a meter, pues no sé, a 40 personas, o sea, si es que no va a acabar. Claro, más. Es que a que aprender... va a ser en vez de dos meses, pues cuatro, no sé, una burrada. a como un curso escolar. No, y sacarán uno nuevo no. sustituyendo a Gran Hermano del Estilo. No, pero dicen que van a meter muchísima gente en. En supervivientes. En supervivientes. O sea, va a haber pelea, pero si antes ponían tres islas, se van a poner diez islas. ¿no? Oye, presentadores de pasapalabra. Dime tres nombres. Ay. Presentadores de pasapalabra. Ey, Constantino Romero. De pasa palabra. A ver. Yo te digo, sí. Silvia Jato. Mira, Silvia Jato. Que Silvia también la presentó Constantino Romero. Creo que fue en el Paleolítico Inferior. Creo que fue el primero. Pues yo estoy el Paleolítico Inferior. Pues Porque hay. para que no lo recuerde yo, mira, que soy la mayor aquí de mi Consulten a Google. Pues sí, probablemente hay que pues, mirar el wiki, ¿eh? El wiki. Pero, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, Dimas, Silvia Jato. Y Voy a hacer como este. las de Sálvame, espera que te lo digo yo. Venga, Venga. ya veréis, chico, os vais a reír, ¿no? El chico este que está con la sí, media... media me, como Almudena. Almudena, sí. No nos sale el nombre. ¿Ales? Silvia. ¿Ales? No. No. no, no. 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 Eh, Cristian Galvez. Cristian Galvez. Silvia Jato. ¿Y qué? Y Constantino Romero. Que sí que fue Constantino Romero. <laughs> ¿Pero sí? No, te que iba a ser Constantino. ¿Cómo te va a creer? Todavía <laughs> que chuleta lo en, en, <laughs> en enero de 2020 te va a creer todo el año. <laughs> bueno, ya os lo digo, si fue Constantino Romero el presentador. <laughs> eh, le damos 20 puntos. <laughs> le damos 20 puntos. <laughs> este le pagamos este dos rondas. Ronda. Yo creo que. Estábamos 2020 puntos. 2000 puntos. Ahora no puede Aquí estoy mirando. No me lo imagino yo allí con el rosco. ¿eh? Uh, ¿Tú Lola. a le Pues, a ver. <laughs> estoy llorando. A ver, a ver, resuelve, resuelve. No me lo imagino. Pasa palabra. No. A ver. <laughs> Pasa palabra. Consulta bien. Consulto bien. ¿Quién es fueron? En televisión, ya sé que tienes novio. El tiempo es oro. 3x4, La vida es juego. Valor y coraje. La parodia nacional. Tele risa, alta tensión, no, tierra, como trágame, telerisa, una vez la vida, Domino Day, destino de Castilla la Mancha, Joder. pasa, ay, pasa perdón. palabra, pasa palabra, ah, toma, toma, toma. <laughs> no, <perdón. risa> del pues, 2001 al 2002. Pero vamos Ay, la, a no, ver. No, estuviste todo ese año enganchado. Pero <laughs> estas son como las dos 2001-2002. Os faltaba, os faltaba Jaime o sea, Cantizano. Cantizano sea el pero superior. ¿no? Ese año que yo veo tanto. <laughs> pero pero 2001-2002 pues. estaba siendo la comunión, probablemente. Os faltaba Jaime... Bueno... Bueno, ya, bueno, reiros, reiros. Ojo, oh, Laura, pues 20 puntos, un pues sí, gallifante... El uh, que, que reiros ahora un poquito, un venga, venga. Laura, mini puntos, más y puntos y el gallifante. Te lo llevas todo, te lo llevas todo, venga. Me parto. Bueno, bueno. De no me esto se no no gracias, 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 gracias. Ahora tienes que decirnos 10 programas de esos que acaba de decir claro. que presentaba estos climas. <laughs> Yo todos esos. Última sabía pregunta de sobra. Ángelo. <laughs> Muy Pero fan vamos, de cómo... O sea, estamos todos en tablas, ¿no? Bueno, cano, bueno uno, uno que Uno uno rosa. Uno rosa, uno laura. <laughs> yo <sin punto. risa> y yo no, sin punto. No me lo puedo que, ah, que, se se supone supone que se supone que eres se más pasado... <laughs> <salida Laura, risa> porque se está quedando ¿Es una pregunta. Vamos tú? a hacerle una... A ver. Vamos a hacerle una. Por favor, un punto. <risa> <risa> ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? madre de Isabel Patoja! Doña, ¡Doña Aña! ¡Doña Ana! ¡Por favor! No, tienes que decir el apellido también. ¿Cómo, se llaman, Pantoja, ¿Cómo se llaman las hijas de... Kiko? Martín. ¿Cómo, Martín. Se llaman, ¿Cómo se llaman las hijas de Kiko? Rivera? ¿Cómo se llaman las hij, hijas barra hijo de Kiko Rivera? De Kiko Rivera. Que solo U, que se, se llaman... Laura, como la Diego. ¿Cómo? Ma... ¿Qué? De Kiko Rivera? Ah, de Kiko Rivera, perdón, de Kiko Matamoros. Ah, vale. Yo ya estaba con unos Matamoros, no, se no. llaman Ana, como la abuela. Ana. Francisco. Que ¿Sí? es hijo Qué originales, de Jessica. ¿no? Uy, bueno, es facilísimo y todo eso. Ana, Francisco y... Uy, me falta la niña pequeña. La niña, la es pequeñita. un hombre súper conocido que... Hay 20.000 como ella. María. Carmen. <laughs> Lucía. Anna. Isabel. Es con C. Es con C. Carlota. Carlos. Carlos. Carlota. Como ahora punto yo. <laughs> ah. ¿Tú, ese no, pero tú te llevas el de, 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 de Doña, Doña Ana, Ana Martín. Doña Ana Martín lo no supo. Pues gracias por ayudarme. Gallifante. Gallifante. <laughs> Gallifante. <laughs> sabía que tú ahí con la pantoja no, no había fallo, ¿eh? Claro, pero... Gallifante, que conste que el de Laura debería valer un poco más. Uf, sí, sí, no el de Laura. <laughs> no, no es que Laura ya. Es que <laughs> sea, Laura ya te puedes echar a dormir porque ya. ya te has Okay, a vosotros, voy a rescatar en, en la red algo de, de pasabalabra de Constantino Romero, quiero ver cómo lo hacía. <laughs> Yo también. Por favor. Ha llegado a casa vamos, a todos buscando Esto es claro, eso hay que buscarlo. Eh. <laughs> qué cosa más absurda. De 2000 a 2000. Pero, Laura, pero, 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 pero Laura, sabes qué pasa? Cuando dijimos que había un concurso, Laura se preparó. Sencilla, sí, sí, sí. me subí Y me vi todos los desde el 2000. Estuvo preparando el programa y a ti a mí. Yo, cogió... Es que yo como sigo con la no me da más tiempo. Claro. No escogió el toro pues hija. Es... Nos, tanto nos preparamos a mí a su linda, no sé qué, pero no sé nos olvidamos de, de los pues, pues a que yo no que me sí. acordaba de lo de Silvia Jato que yo os lo digo <laughs> pues yo Silvia Jato pues me parece sí pero pues Silvia Jato presentó también la, las mañanas de Televisión Española ¿verdad? sí claro, sí, claro, claro pero eso claro, claro, claro. no me sí, pensé... sí, 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 la, no era la pregunta esa no era la pregunta no no pero me, me vino es que esa, eh, Silvia Jato no la, la, la conocí hace poco es decir como personaje ya yeah. me gusta me gusta mucho eh. Como, además <laughs> <laughs> O oh, que no estuviste en Los Elegantes cuando vino es eh, verdad que vino dos veces. Estuvo en ah, los elegantes. Ah, no. mira. Pues sí, año no los tres años pierdo, o lo lo así, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa de este nuevo año. Espero que los reyes os traigan muchísimas cosas, que lo disfrutéis. Y la bifana, ¿eh? la bifana. Es verdad, es verdad, la bifana. Chocolate. Y, y que lo disfrutéis y si queréis practicar ya sabéis, el próximo sí, 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 no, programa no. vuelvo a hacer una rondita. Ahora, en todos los programas le voy a hacer una rondita sí. a ver cómo los Uy, Hay que prepararlo, ¿eh, Laura, hay que preparar esto. Vamos Hasta a llegar aquí. al 2021 ya... No, no, nada, nada, vamos a hacer como Laura. Sí, sí. Hasta aquí, primer programa de año y veremos la próxima semana que ya empezamos con nuestro ritmo habitual que nos trae todas las revistas del corazón.